Buenos días, sí, estamos en no sé cuántos llevamos de talleres de esta ronda. Este es el sexto El del ciclo. sexto taller del ciclo de tiendas en red. Hoy vamos a hablar del tema vídeo y gráficos. No por separado, porque digamos que el tema gráfico lo abarcamos hace dos clases. De cómo cuando yo tengo un vídeo y estoy intentando todo lo que estamos hablando todo el rato en nuestra comunicación visual, cómo consigo yo que mis vídeos, gracias a toda esta acción de gráficos, más vídeo, más imágenes, cómo combino yo esto para que sea coherente con mi marca. Entonces, vamos a seguir estos puntos a lo largo de hoy. Primero haremos esta reflexión que ya he empezado a hacer sobre el vídeo como imagen de marca. Después hablaremos de nada, simplemente cosas que ya todos sabemos, pero ser conscientes cómo nos está afectando la evolución tecnológica a la hora de crear nuestros vídeos. Luego haremos una pequeña, sí, una guía, ¿no? Lo hemos llamado guía, un poco como hacemos siempre, un poco paso a paso, vamos a bajar todo esto a tierra, de cómo los checks que tengo yo que ver y reconocer para poder hacer que mi vídeo sea de marca, de mi marca, mi vídeo de marca, mis audiovisuales de marca. Luego hablaremos veremos ejemplos, veremos ideas y posibilidades. Tenemos un montón de ejemplos muy buenos listados. Y finalmente, lo de siempre, o lo que estamos haciendo en este ciclo, no enseñamos a usar estas herramientas, pero sí que os damos pistas de herramientas que a nosotras nos parecen fáciles, potentes y gratuitas. Eso Así es importante también. vamos. Buenas prácticas para la generación de contenidos audiovisuales 2. Vídeos y gráficos. Primero, el vídeo como imagen de marca. Reflexión que os metemos siempre hasta en la sopa. Reflexión en vena y en la sopa. Qué combinación más asquerosa, ¿no? Bueno, la comunicación. Vivimos en una sociedad, en un mundo audiovisual. Nuestra comunicación es audiovisual. Esto lo vemos en las marcas, en los escaparates de las tiendas y en las redes sociales. Vemos que cada vez hay más vídeos. Nos engancha el vídeo, nos enganchan los directos, nos enganchan los stories porque se mueven. Es muy fácil quedarse viendo vídeo. Además, cada vez nos estamos volviendo como usuarios más perezosos. Nos gusta más que nos cuenten las cosas. Hemos puesto que cada vez nos da más pereza leer. En realidad, nos da pereza leer texto quieto, porque si nos ponen unos subtítulos, aunque entendamos lo que estamos escuchando, nos quedamos leyendo como si fuéramos tontas. Se nos va la vista muchísimo a los subtítulos y al texto. Y básicamente lo que queremos es daros claves para animaros a empezar a producir vídeos y cositas audiovisuales. Y aprovecharnos del efecto hipnótico este que experimentábamos con los dibujitos animados o en la tele o cuando nos quedamos viendo la tele zombies. O bueno, ahora ya la serie, la tele no, ahora ya Netflix o las series. Y podemos aprovechar este efecto que nos causa todo lo audiovisual y lo que se mueve a la hora de crear nuestra marca y crear contenidos para nuestra marca. Yo iba a deciros algo más, pero ya me. Sí, vamos a hablar como. Ah, sí, perdón, vuelvo. Ya me acuerdo lo que os quería decir. Importante también, ya que el audiovisual está provocando que nos quedemos enganchados, que es más fácil quedarnos viéndolo, por eso se está usando cada vez más en las redes sociales, porque ya sabéis que los algoritmos y los motores de las redes sociales son capaces de detectar cuánto rato estamos viendo un post o alguien de gente. Por eso también funcionan mejor. Los textos largos, decimos, vale, nos da pereza, pero muchas veces cuando algo nos interesa, nos quedamos leyendo el post entero hasta el final o nos quedamos viendo el vídeo entero hasta el final. Todo eso es tiempo que estamos pasando viendo esa publicación y que Instagram, Facebook, la red social que estemos usando sabe que estamos todo ese rato viéndola. Entonces queremos que la gente se quede, aunque esté haciendo scroll así y a lo loco, que se quedan de, ah, ¿qué es esto? Aunque luego ya pase, ya le hemos ganado un segundo más para las estadísticas. Si hablamos como una marca, mejor lo hacemos con nuestra imagen de marca. Con esto queremos decir que retomamos el hilo de los dos talleres anteriores, que siempre, si mi comunicación es de marca en el audiovisual,
que también sea de marca. En el audiovisual lo que pasa, hemos ido pasito a pasito. Primero, el gráfico, por así decirlo, el gráfico con el que hablábamos a través de lo que es la imagen de marca, lo que es una marca, el mundo gráfico. Luego ya, vale, ¿qué pasa si le meto fotos? ¿Cómo hago esas fotos? ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedo yo estilizar mi imagen de marca en las fotos? Y ahora ya el audiovisual, que es como, venga, te lo pongo todo junto y además te meto sonido y música. Y bueno, y hemos puesto a la mujercilla, está agobiándose porque entendamos que al principio puede agobiar, pero no pasa nada. Porque si tenemos una estrategia y una coherencia, nos va a costar mucho menos tomar todas las decisiones artísticas que tengamos que tomar. Venga, Silvia, tómame el relevo. Vamos al uso de mi marca gráfica con mis contenidos visuales. Si estuvisteis en el taller primero de la comunicación visual, ¿de qué hablábamos? Del nuestro mantra de simplicidad, legibilidad, coherencia. Eso para aplicarlo en todo. Lo hablamos para aplicar en las imágenes, en nuestra comunicación, en los tonos, en todo. O sea que eso en audiovisual también lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con todo esto? Lo más importante de todo es cuidar nuestra imagen, ¿vale? Y que esa imagen que tenemos definida se refleje en todos nuestros contenidos. Esto en un vídeo, ¿dónde está? Pues las tipografías que ponemos, los textos, el tono que vamos a usar en la comunicación, los colores que usamos, si vamos a usar, bueno, pues algún color o un texto de un color, o algún fondo, alguna plantilla, imágenes que vayan asociadas con nuestros vídeos, todo eso también tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta a la hora de componer todo nuestro material audiovisual. Y para los que no lo hayáis visto o si tenéis alguna duda, ahí está la info del taller que hemos puesto aquí, del perfil de YouTube de Zaragoza Activa, donde está mi comunicación visual online, donde hablamos de todo esto punto por punto y no será por lo poco que hablamos, que son 2 horazas, entonces ahí está todo. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante cuidar esa imagen de marca? Incluso en los vídeos. En los vídeos, dices, y total, si salgo yo, qué tal, que no sé qué. Bueno, porque al final toda esa imagen, esa coherencia que hay entre todo, te va a hacer, pues lo que decimos, más visibles, ¿vale? Más memorables. La gente se va a acordar, nos va a recordar por esa sensación que al final transmite toda esa imagen que tienes. Esa la tienes muy aguada. ¿Quieres decir o se nos ha quedado ahí? Luego, otro punto también, más profesionales. Cuando se ve muy cuidada la imagen de marca en todos los canales, te da un tono también de profesionalidad. Decir, ostras, se ha tomado su tiempico en tener una imagen que ya se le representa y que lo aplica en todo. Entonces, eso también nos da más profesionalidad y más confianza. Que a la hora luego de contratarnos para algo, de comprar nuestro producto, hace que todo eso ya lo tengamos asimilado y digamos, vale, pues yo mi dinerico se lo pongo a este. Sí, porque ya he visto que, jolín, que es un profesional, ¿sabes? Y si es un profesional que sabe de lo que habla y se lo está currando y yo veo esa misma sensación en todos sus canales de comunicación, pues bueno, la finalidad de esto, que es que me contraten o que compren mi producto o lo que sea, pues bueno, generas esa confianza que da el paso a, vale, te llamo a ti para esto. Bueno, con la competencia que tengamos, la decisión va a ser porque damos buen rollo. A no ser que estemos en un sector en el que nadie más haga lo mismo que yo. Pero si no, hoy en día todo el mundo tenemos un montón de competencia, así que nos movemos un poco por el buen rollismo, por así decirlo. Así que hay que destacar también un poquito en eso y tener tu imagen. Eso es. No me pasa. Vamos. ¿No te pasa? Se te ha quedado enganchado. Vamos a poner ejemplos de todo. De hecho, me iba a lanzar yo ahora misma a daros ejemplos y he dicho, quieta, para, que ahora vamos con los ejemplos. Porque hay un montón de ejemplos que hemos preparado que molan un montón también. Bueno. La reflexión que hacemos siempre, ahora es lo mismo que antes. Hace 5 años este taller no habría sido igual, porque ahora estamos invadidos, bueno, hace 5 años y hace 10 ya ni te digo, por el móvil, por el consumo de información a través del móvil, de la tableta, del portátil. De hecho, ya cada vez hay menos familias que tienen televisión en casa. Si tienen la televisión en casa, cada vez menos familias que la usan para ver la tele. Y
Bueno, voy a la diapositiva, que si no me enrollo. Que antes era eso, que todo el mundo se reunía para ver la televisión, por ejemplo. Entonces, el anuncio que había en la televisión se lo tragaba todo el kiski, porque estaban viendo lo mismo y no había otra cosa que los anuncios estos. Y ahora que estamos todo el día con el móvil en la mano, que lo usamos para todo, pues claro, no solo eso, sino que cada uno ve su contenido, lo que a cada uno le interesa. Entonces, siempre va a haber alguien a quien le interese tu contenido. La cosa es estar ahí y hacerlo de la mejor forma que puedas para, bueno, pues que al final esa persona vaya a ver tu contenido. Porque ya no le queda otra, no es como en la tele, que no le quedaba otra que tragarse tu contenido. Pues no, ahora tienen que ir a buscarte. Entonces, esa es la diferencia que queremos conseguir. O encontrarte gracias al algoritmo, pero bueno, eso ya te lo currarás para que el algoritmo te consiga enseñarte a la gente a la que le vas a interesar de verdad. Otras diferencias también es que antes, digamos que le dedicábamos ese momento, bueno, como sigue ocurriendo con las series, ¿no? En realidad, si me pongo una serie, le dedico ese tiempo a la serie. Pero cuando yo creo contenido de marca, que seguramente va a llegar a alguien a través de una red social, esa persona no se va a reservar el tiempo para ver el vídeo y es probable que lo vean a la vez que está caminando, a la vez que está en el metro, en el autobús, mientras está en un bar. Y además, es muy probable que no lo vea, o sea, que no lo vea con más gente, que lo vea solo, a no ser que sea una cosa como súper viral, que lo comparta con sus amigos por WhatsApp, pero es que lo compartas por WhatsApp, lo vas a ver solo, y lo va a ver esa persona solo, y además en una pantalla pequeñita. Lo que decíamos, que si hay gente al lado, no están viendo lo mismo que vosotros, que nosotros, y tenemos, por lo general, muy baja capacidad de atención y retención, ya todos, porque además, como ya sabemos eso, pues creamos cada vez los contenidos más enfocados a gente sin capacidad de atención y retención, y ya pues nos... ya todos en la bola esta, ¿no? Pero bueno, simplemente saber lo que sí es una cosa que está ocurriendo, que tenemos menos capacidad de atención y retención por el tipo de medio audiovisual que se está creando, porque todos queremos llegar instantáneamente y que en un segundo digas, si te quiero, te amo, hago clic, pues estamos en esta guerra de atención súper salvaje. Factores además que nos condicionan en esta guerra de la atención. El scroll, mirad el señor que hemos puesto, si es que pasamos así por los feeds, por el Facebook, o pasamos rápido y de repente cuando vemos que algo es de un amigo nos paramos, o tomamos las decisiones cada vez más rápido. Luego también el autoplay. Por tener en cuenta por qué el vídeo funciona muy bien en las redes sociales, porque tiene autoplay. Ojito, que en Facebook, cuando tú pones un vídeo de fuera de Vimeo o de YouTube, no te hace autoplay. Si tú subes el vídeo a través de Facebook, va a funcionar mucho mejor porque tiene el autoplay. Ya solo por eso funciona mucho mejor, la gente se queda más enganchada viéndolo porque se salta a la cara un vídeo que se está moviendo. No han elegido pinchar para ver un vídeo. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí, el autoplay, hemos dicho. Y luego la proliferación de formato, que quiere decir que hay muchísimos formatos. Es decir, que antes os habríamos dado una chapa sobre no se os ocurra hacer un vídeo vertical, ahora, ¿cómo vamos a deciros que no hagáis vídeos verticales, almas de nuestros corazones? Si es que casi hay que deciros, acordaros de que hay que hacer el vídeo vertical cuando queremos un IGTV o un story. Sí, sí. El problema es que en YouTube todavía está orientado a un formato horizontal, Facebook todavía está adaptado a un formato horizontal. Claro, si lo ves en el móvil, Facebook va a quedar mejor en el móvil. Como tenemos esta multipantalla, realmente también podemos asumir que nuestros usuarios no son tontos y que si se empiezan a ver en el móvil un vídeo horizontal, saben darle la vuelta. Pero bueno, lo que decimos siempre de lo ideal es hacer un vídeo ya adaptado y orientado al sitio donde yo lo quiero mover. Pero por defecto tenemos el cuadrado. El cuadrado queda bien en horizontal y en vertical. El cuadrado de Instagram son unos perros porque se lo inventaron ellos porque lo sabían, vamos. O sea, es que todo esto es culpa de Instagram, pero bueno. Pero bueno, nos queremos igual porque estamos enganchados todos a las redes. Claro. Ahora se me escuchan bien todas las tontadas, ¿no? Sí, algún cortecín pequeño, pero mucho mejor. Vale. Aguantaremos así. Cuéntanos tú la regla de los 3 segundos, que así dejamos descansar a mi wifi. Realmente la regla de los... Bueno, lo primero es intentar captar lo que ponemos, la atención del usuario de manera ágil y rápida. ¿Qué es esto? Pues que
los primeros 3 segundos, que es lo mismo, ¿no?, del vídeo, es en el que deciden si el usuario se va a quedar para ver tu vídeo o va a pasar de ti. Porque es que dices, 3 segundos es que es súper poco, pero en vídeo ya es suficiente como para decidir. Y estamos acostumbrados, pues bueno, pues a pasar los stories así de rápido, los vídeos, como hemos visto al señor del scroll, pim, 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 así arriba. Entonces, claro, el principio tiene que ser bastante impactante o relevante como para que la persona diga, vale, me quedo a ver qué me estás contando, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay varias formas, aquí hemos puesto varias formas de conseguirlo. Pues con una imagen así, pues impactante, que de repente pues te genera ahí una curiosidad, una intriga, un decir, uy, ¿por qué han puesto esto? ¿De quién me va a hablar? Un texto, por ejemplo, que haya un textito que tú, sin querer, en dos vídeos, te paras a leer al segundo, sin darte cuenta, estás pasando y ya estás enganchado, enganchando un montón los textos. Y que, bueno, que tenga un pequeñito gancho, pues que quieras seguir viendo para ver cómo va el vídeo, de qué te va a hablar, un poquito eso. Y luego la combinación de ambos, pues lo mismo, ¿no? Que la imagen sea impactante y poner ese texto que con eso que nos vaya a enganchar. Al final es que hagas lo que hagas y pongas lo que pongas, que a la gente consigas que en los primeros 3 segundos o al principio del vídeo se quede, le resulte interesante o le genere esa, ¿cómo va a continuar? ¿Vale? Esa pregunta, que quieran quedarse a ver tu vídeo completo, por lo menos un ratico más, porque cuanto más rato estén viendo tu vídeo, más cuenta también para el algoritmo y más relevante eres. No hemos puesto ese punto, pero otra forma de captar la atención de la gente es que si yo soy coherente con mi imagen de marca y ya tengo gente que me sigue, ya tengo gente a la que le gusto, gente que se para a ver mi contenido solo porque es mío, porque ya he conseguido como esa relación con mi espectador y me conoce, usar mi imagen de marca va a hacer que se pare a verme, simplemente porque lo reconoce en un instante que el vídeo es mío y que le gusta. Es lo que pasó con Playground Magazine, que luego veremos el ejemplo. Playground fue de los primeros en España que se aprovecharon del tema de la viralización de los vídeos, usando una imagen de marca muy bien aplicada y muy coherente, y ya cuando te aparecía un vídeo de Playground siempre te quedabas a mirarlo como si fueras boba, sí, boba en nuestro caso porque somos bobas. Sí, totalmente. El inicio Playground y ya a lo que te abrías el logotipo ya sabías que era de ellos y te quedabas enganchado. Sí, exacto, porque ya sabías que el contenido que te sacaba Playground te gustaba, entonces veías uno nuevo de Playground y te quedabas ahí a verlo. No sabías de qué iban a hablar, pero sabías que eso, que te iba a enganchar. Y luego lo que hemos puesto de los subtítulos que he dicho antes, igual, perdón, lo mismo. Que es que nos quedamos enganchados, o sea, depende del vídeo que hagáis, está muy bien, porque bueno, pues así integramos un poquito todo, y que sin darnos cuenta es una pasada, y si no, comprobarlo cuando vayáis a ver un vídeo, intentar verlo con otros ojos, y veréis que si hay subtítulos, quieras o no quieras, a lo que te has dado cuenta llevas un ratito del vídeo leyendo. O sea, no sabes si te interesa o no te interesa, pero da igual, los 2-3 primeros segundos ya los estoy leyendo. Entonces eso también vamos a usarlo para nuestro beneficio y que se nos quede enganchada la gente. Para los subtítulos os diremos una herramienta al final del vídeo que hace los subtítulos automáticos, que es súper cómoda. Que luego puedes cambiar alguna cosa si hace mal, pero es fantástica. Y bueno, vamos. Empezamos ya. Di tú el título, que te queda muy bien, Ana. Chan, chan. Vale. Guía para conseguir que mi marca se reconozca en el medio audiovisual. ¿Cómo empezamos? Un repaso rápido siempre. De estrategia. Silvia, me voy a tatuar estrategia después de este curso. Hombre, aquí en la frente. Que da igual el vídeo que hagamos, que de repente os decimos estrategia. Entonces, a ver, ya habéis venido todas al vídeo, a los vídeos de la estrategia, de la infraestructura, de la comunicación, de la planificación. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, volver ahí. Que el repaso rápido es lo mismo. Analiza todo, analiza lo que tienes ahora, define el posicionamiento y luego saca esas conclusiones del análisis, porque analizamos mucho y luego, vale, ya he analizado, ya está. No, saca las conclusiones. ¿Por qué? Porque esas conclusiones van a conseguir que puedas definir tus objetivos, ¿vale? Hacia dónde voy. Y ya trazarás esas líneas de la estrategia, que son la estrategia de contenidos, los canales, la interacción, la relación con los clientes, que aún nos falta un poquito ahí de ver. Pero ahora, esta, por ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva, con esto de audiovisuales, ¿por qué estamos hablando aquí de la estrategia? Porque una cosa que tienes que decidir es el contenido del que vas a hablar en todos tus vídeos,
¿vale? En toda tu comunicación audiovisual y los canales, porque no es lo mismo el vídeo que tú grabes para Instagram TV en vertical, como hemos hablado, que sea un tema así tal, que una story que dura un minuto, por ejemplo, que un vídeo para YouTube, que lo tienes que preparar de otra forma diferente, más elaborada, más pensada, pues con una intro que tienes que plantearte. Entonces, todas estas cositas, estas decisiones, que ya no os vamos a comentar más, sino que os dejamos ahí el enlace para que los que vinisteis vayáis otra vez ahí a repasar, si no os ha quedado todo claro. Y para los que no, pues ya saben dónde tienen que ir a buscarlo, ¿no? O para los que de repente se han encontrado este vídeo por YouTube, porque tenemos que recordar que esto lo puede ver luego en YouTube, que sepan que todo esto está más desarrollado en talleres anteriores. Además nos pregunta Lorena, ¿hablamos solo de vídeos de stories o vídeos de YouTube? Hablamos de vídeos en general, todo, para los stories, para Instagram TV, para YouTube, para Facebook, para todo. Realmente un poco a estructurar ese contenido de tu vídeo, a ver cómo lo vas a hacer, que vayas pensando esa imagen, esa identidad que tú tienes en el medio audiovisual, ¿no? Que luego lo vas a aplicar al canal que tú decidas. Por eso ahí está tu estrategia de canales. Puede parecer una tontería, quiero decir, puede parecer que en los stories solo puedes hacer stories de una manera, no es así, quiero decir, de hecho tenemos el ejemplo de cuando dijimos entre las tres de Wheel of Tienas, vamos a contar cada una de nuestras redes quiénes somos y hay que hacer también algo para el canal de Wheel of Tienas, para el Instagram, contando quiénes somos. Pues yo hice una cosa súper loca en mis propios stories. Y luego les dije, ¿esto lo subo al de Wheel of Tiendas? Y me dijeron, hombre, Ana, no, ni de coña. Pues hice otro, con otro tono, que también quiero decir, y soy yo, me sale a hacer el payaso, pero ya no era tan salvaje. Lo puedo sacar para ver el ejemplo. A ver, ¿dónde puedes sacarlo? Porque sí que ya sabéis, bueno, las que, como ya nos conocéis todas, es fantástico. Ya Jorge habló en todas, en femenino, a ti te incluyo igual. Tenemos ese punto un poco más de humor. Sí, o así, ¿eh? Qué bien. Entonces, claro, una cosa era un morcete dentro de nuestra, de la empresa, por decirlo así, Wheel of Tiendas, de nuestra imagen de marca, y luego ya el humorcete que tenemos nosotras en nuestra cuenta personal, que hacemos el payaso para nuestros amigos y ya está. Entonces, esta es Ana con su humorcete, haciendo pues el payasete que se le da, bueno, su... Bueno, sí, carga. Igual no... Pero había cosas como yo dentro de un cubo de basura. Sí, había de repente metía su cara en un cubo de basura para decir algo, o así de espectacular... Y claro, era como, bueno, es que en Wheel of Tiendas no vamos a poner el cubo de basura para presentarnos. O sea, que la gente no nos conoce tanto como a ti, tus amigos, ¿sabes? Por decir, mira, esa es la del cubo de basura. Estaría genial si se cargara, sería la leche. ¡Ah! ¡Me he ido! Fue muy divertido, Ana, dice Lucía, ¿ves? Pues tú, Lucía, así que nos conoces un poquito más, pues ya sabes que, bueno, que eso está guay, pero no iba con la identidad, con la imagen que queríamos mostrar en Wheel of Tiendas. Aquí Ana con barba, por ejemplo, que está muy mona también. Y esa es la del cubo de basura. Pues claro, está muy divertido para su perfil personal que nos presente a nosotras, así a sus amigos, es fantástico. Pero en Wheel of Tiendas tiene un toque bastante de humor también, porque al final es algo que también nos caracteriza un poco, ¿no? Que creemos que se asimilan mejor las cosas con un toque alegre. Pero bueno, un poquito más serio dentro de todo. Dice Lucía que está curada de espanto ya. Bueno, mira, aquí tenemos, a ver si sale alguno de esos momentos. Por ejemplo, hago el idiota, pero es un fondo blanco, aparece el logotipo. En la esquina inferior izquierda también está el logotipo todo el rato. Mete de repente pues alguna foto así graciosa. Hago un montaje. Sí, es la misma chapa de yo hablando a cámara, pero es otra historia. Vamos, que yo creo que ahí lo podéis cerrar. Las que no lo hayáis visto, que igual lo habéis visto ya todas, si no ya sabéis dónde está. Sí. Pues eso, que al final, el resumen de todo esto, que os damos otra vez la paliza con la estrategia, con vuestra estrategia, con vuestra imagen... Y eso, y que eso, que la forma en la que queremos que nuestro público objetivo nos vea es la base de nuestra estrategia de comunicación. Así que por eso en Wheel of Tiendas no puedo salir con la cabeza dentro de un cubo de basura.
¿Qué imagen es esa la que estamos dando? Por favor, que luego haremos el tontín, pero bueno. Que no sea tenemos que parecer algo profesionales, sí. Claro. Que luego, a la hora de nuestro trabajo es profesional, así que por lo menos la imagen, aunque tenga el toque humor, que se vea también que somos un poco profesionales, ¿no? Sí. Y eso, ya no nos enrollamos más con esto. Ay, y luego, bueno, eso, que los tipos de contenido, porque claro, está muy bien hablar de la imagen y de todo, y tenemos que pensar en esos tipos de contenido que os hablábamos también en la estructura, ¿vale? Los contenidos si son de valor, porque pues vamos a hablar pues de noticias, de cómo usar esto, todas estas cositas que os estuvimos explicando en el vídeo del producto, pues si vamos a mostrar el producto tal cual, y vamos a hablar por las especificaciones que tiene y ya está, si vamos a tocar ese tono emocional, creativo, o va a ser más promocional, de mira, desliza aquí y dale aquí, usa este código no sé qué y tendrás un descuento, o va a ser un contenido pagado de publicidad que, bueno, en esa inversión, el contenido ya sabéis que va relacionado un poco, que puede ser un contenido de valor y luego publicitario, o de producto y promocional, que le metamos también ahí un punto tal, o tocar la patatilla con lo emocional y luego y meter ahí una call to action, una llamada de atención de cómprame, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas que estuvimos hablando del contenido y la importancia que tiene, también definirla un poquito, sobre todo también la planificación, que sepáis que para el contenido audiovisual es muy importante plantearlo antes también. O sea, que está muy bien que tenga una estrategia de stories, de repente os hablo tal cual, os voy a contar un día a la semana de lo que hago en mi día de la semana, por ejemplo, hoy me levanto y me tomo un café, pero eso también lo tengo que tener detallado, decir, mira, pues estos días voy a hablar de esto y luego voy a tener otros vídeos que los voy a estructurar un poquito más y van a ser de valor. Voy a hablar de los beneficios de las alcachofas, por ejemplo, si tengo una verdulería. Y con todos esos contenidos, tenerlos bastante definidos, porque además el medio audiovisual, como veréis, pues con todos los tonos que va a haber, lleva bastante trabajo. Todos los que hagáis vídeo, que veo por aquí caras de vídeo, ya sabéis que lleva bastante telita. Así que pasamos a la super diapositiva, que define el tono, la estética y la emoción. Ay, me parto. Es que no puedo con ese gif, ¿eh? De verdad. Pues este también. Este es que era total. ¿Qué es el tono? Pues es que esta mujer lo representa total. Esta mujer, solo con verla, parece que ya no... Ya tiene un tono muy distinguido, ¿no? Ahí, hablando, gesticulando. Pues ese tono es... Distintivo, no distinguido. Distintivo, ¿eh? Esa distintivo. Distintivo no mucho, ¿verdad? Se le distingue bastante por su tono, pero... Y luego eso, la voz narrativa, el tono que vamos a usar para nuestros vídeos, igual que el tono comunicativo del que hablábamos para escribir nuestros posts, nuestro blog, si tienes un podcast, ¿vale? Uh-huh. Un poquito ese tono que vas a usar. Nosotras, por ejemplo, hemos pasado de ser súper serias redactando a, bueno, ahora ya incluso en las presentaciones, ahora nos metemos como si fuera esta voz secundaria en rosita, que son nuestros comentarios, porque al final nosotras siempre acabamos haciendo algún comentario, alguna broma. Somos más o menos serias también, dependiendo de la ocasión, pero siempre, como nos gusta acercarlo todo al tono coloquial, pues bueno, hemos dicho, vale, también vamos a ser coloquiales cuando hagamos presentaciones y redactamos y queremos hablar a la gente de forma cercana y que se entienda bien, pues todo eso también lo aplicamos en todas nuestras comunicaciones. Sí, o lo intentamos por lo menos. Si veis que no se nos entiende mucho, decís, chicas, es que no hay forma con vosotras, pero sí que es el tono que hemos querido adoptar, ¿no? Con nuestro modo más cercano a vosotros, porque al final tan serio, nosotras no somos tan serias en la vida real, nos cuesta un poquito más, y cuando hablamos, bueno, pues en los talleres o con nuestros clientes, que son todos pues eso, pues pequeñitos, uh-huh, con tienda pequeñita, hay que transformar todos esos conceptos que tenemos nosotras tan técnicos, los intentamos explicaroslo de una forma como más, que se entiendan un poquito mejor, ¿vale? En nuestro caso, nuestra forma para gestionar nuestro tono, la que más fácil nos supone, es, imaginamos que siempre le estamos hablando a la amiga que tiene una marca pequeñita, pero no se apaña nada ni con la tecnología, ni con las marcas, ni con las redes sociales.
Entonces nos imaginamos a esa amiga, que aunque nuestra amiga cambie, nos la vamos a imaginar como cuando no tenía ni idea de nada y le vamos a estar hablando siempre a esa amiga. Y así conseguimos hablar siempre con cariño, pero sin... ¿Cómo se llama cuando te crees como mejor que alguien? Sin creerte con ese aire de superioridad o como... No, joder, ¿qué dices? No. Sin ser compasivo. Claro, ¿no? Contar las formas de forma cercana, sin tener tampoco que ser compasivo con nadie, sino, joder, las contamos porque sabemos que es complicado, porque te vamos a tratar como si fuera nuestra amiga que no tiene ni idea de redes sociales y a la que queremos un montón, y vamos a explicarlo todo con un montón de cariño y sin juzgar a nadie. Y esa es como se define nuestro tono, que es súper importante para nosotras, el tema de no juzgar a la gente que no sepa, porque es normal que no sepas, es que nosotros es no muy complicado. La vida, o sea, eso es. Mucha tela. Entonces, el ejercicio que hacemos está muy bien para vosotros cuando penséis en el tono que queréis usar, pues imaginaros a esa persona que era también, pues bueno, si es vuestro público objetivo, ¿cómo es esa persona? La descripción que hicimos en la estrategia, ¿cómo me lo imagino? ¿Mi cliente ideal? ¿Cómo es? Para intentar, bueno, pues hablarle a esa persona como le hablaríais. Claro, igual vuestra marca siempre le habla a un gran auditorio. Entonces, claro, siempre hablas como si hablases en un auditorio de estos de charlas TED gigante lleno de gente que te escucha. Esa puede ser otra forma de definir tu tono. En realidad es eso, enfocarte en el tema que te estás enfocando y hablar como le hablarías a esa persona a través de, con todas tus herramientas audiovisuales. Entonces, tipos de tonos, por dar ideas. Es distinto el tono informativo que el tono íntimo. Nosotras digamos que estaríamos con una mezcla entre íntimo e informativo, porque tampoco es como todo el rato... O sea, como si estuviéramos de cañas, porque al final, o sea, podemos estar con una amiga, pero estamos trabajando con esa amiga. Entonces, o sea, somos cálidas y cercanas, pero tampoco es como de súper intimidad, pero podéis tener una marca. Hay gente que en Instagram habla a cámara como si estuviese hablando con su mejor amiga de cañas. Pues eso es un tono de marca y puede funcionarle muy bien. Hay gente que, depende de cómo te quieras situar, pues hablas de forma informativa, plana, objetiva, distante, para contar que lo que tú estás dando son hechos que están súper estudiados, que te lo has currado un montón, que eres súper experto. Bueno, editorial también. Editorial, digamos que hay muchos tonos también dentro de ser editorial. Y bueno, también puede ser irónico, sobrio, coloquial, paródico. Vamos, hay muchos tonos. Aquí son algunos tipos, pero luego lo mismo, que se subdividen en como queráis vosotros y como sintáis también. Y pasamos del tono, que yo creo que ha quedado un poquito claro. Si tenéis alguna duda, desmutearos o escribirnos, que no hay problema, ¿eh? Os doy el ejemplo del otro día con el tono. Si yo hablo así, es mejor que hable siempre así. Vale, yo a veces de coña, o cuando son los títulos, pues te los leo así. Pero solo te estoy haciendo esa tontada con los títulos, no te lo estoy haciendo todo el rato, ni te estoy cambiando de acento a cada diapositiva. Y una diapositiva te la leo así, la siguiente diapositiva te la leo así, porque vais a pensar, esta tía está pirada, no me consigo concentrar en qué me está contando, porque me estoy fijando más en las tontadas que está haciendo que en lo que me está contando. Entonces hay que cuidar el tono, lo de siempre. No solo el de hablar, el audiovisual, el de... todo. La estética. Ahí está, este es otro. Pues lo mismo, el aspecto, la apariencia, el estilo de las imágenes, de los vídeos, la forma de cómo grabarlo, ese tonito, ¿no? Esto está súper desarrollado en el anterior, en el 1. Sí, en el 1 que nos centramos ahí en las imágenes, ahí está todo. Y como ya queremos enseñaros un momentito el canal de correos, que como sabéis, flipa el trabajo de la marca de correos. ¿Por qué? Porque canal correos no solo te aplica esto. Voy a quitar esto porque yo sí que lo escucho y me despista. No es simplemente que canal correos consiga aplicarlo en su canal de YouTube, sino que mirad, hago scroll. Cada una de sus series tiene una estética distinta que ya lo hace reconocible. Es que es una pasada. O sea, no solo lo han aplicado a toda su imagen de marca o a su canal, o que todos sus vídeos sean coherentes, porque todos sus vídeos podrían seguir esta estética, sino que tienen subsecciones con distintas estéticas que siguen siendo vídeos de correos. Es que está súper bien, súper bien. Y además tienen distintos tonos, porque es distinto el tono que pueden usar aquí
no son muy distintos. Es que sí que hay un nexo común, ¿no? Que siempre es cálido e informativo. Menos en el rap. En la canción esa de Cruceme, ahí ya se les fue un poco, pero eso fue para hacer contenido viral. La emoción, lo de siempre. En el de storytelling os metemos muchísima caña con la emoción. Ese también es uno viejo. Te he cortado, Silvia, estabas hablando tú, creo. No, yo os he dicho la emoción y ya como te has arrancado yo ya me parece... Ah, vale. Oh, emoción. He leído el texto, el título. Bueno, la emoción nos ayuda a tener impacto, nos ayuda a que la gente se sienta identificado con el vídeo. Y además la emoción, o sea, lo que decimos siempre, depende de tu estrategia y no es obligatorio que muestres una emoción si no quieres, pero sobre todo en vídeos cortos, la emoción también te ayuda a dirigir de qué estás hablando. Por ejemplo, si yo estoy contando un tema de niños desnutridos o de lo típico de desgracias humanitarias, ¿no? O la basura del mar. Y en la basura del mar te doy un tono de chiste jocoso, pues igual te pierdes, ¿no? Porque dices, o sea, ¿de qué va esta? En cambio, si yo cuando te estoy hablando de la basura del mar te estoy dando un tono serio, incluso dramático, entiendes perfectamente que estoy denunciando esa situación. Entonces hay que tener cuidado con el tono porque también nos puede confundir el mensaje o si lo usamos bien, o sea, el tono, la emoción, nos ayuda a dirigir mejor y a enfocar de qué estoy hablando o incluso potenciar que nuestro público nos dé un feedback. Porque si el público se suma a esa emoción, lo puede compartir, nos puede contestar, etc. Bueno, también está el caso de generar emociones negativas para que nos contesten y nos pongan a caldo y tener miles de comentarios poniéndonos a caldo, pero no os recomendamos ese tipo de gestiones. Pero existen, están ahí, eso está claro. Ya sabéis bien que está ahí. Y luego que con la emoción también es una conexión, ¿no? Con la persona que lo ve. Le vamos ahí sobre a la todo eso. En el storytelling básicamente es la forma de contar una historia con emoción. ¿Por qué? Porque así conectamos más. Además, ahí en Zaragoza Activa, en el YouTube, también tenéis varios sobre storytelling y bueno, del arte este de contar historias. Uh-huh. Al final, todo estética y emoción. Pues en qué estarán funcionando, lo mismo que estamos hablando también antes, de la temática y de la intención comunicativa que tengamos. ¿A qué vamos a esto? Hay que definirlos. A la estrategia otra vez. ¿Por qué? Porque lo que ponemos ahí que refuerza la coherencia interna y la solidez de nuestra narración. O sea, hay que ir a la estrategia, hay que definir bien todo, hay que definir los canales, el tono comunicativo, la estética y la emoción. Y ya con todo eso ahí definido, aquí vamos a poneros algunos ejemplos, ¿vale? De estas cosillas. Por ejemplo, pues en tono informativo lo que hablábamos, que un tono, por ejemplo, sería describir directamente lo sucedido como en las noticias, que puede ser un vídeo de que, mira, he salido a la calle y de repente se ha caído un árbol y yo pues tengo una, pues yo que sé, soy periodista, que sería el que más, y os cuento pues tal cual lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, pues las estéticas aquí, pues no busca que sea bonito, que quede precioso, sino que es informativo, así que nada, quiero que se vea el árbol tal cual, que se ha caído y yo contándolo y ya está. De hecho, en las imágenes informativas de ejemplo de árbol caído, si es más crudo es más creíble. Claro. Porque es como una cosa que he tomado ahí en el momento. También por eso se usan mucho en las noticias o para noticias imágenes que incluso están hechas con un móvil que se ven fatal, pero ¿por qué? Porque es lo que hay, es lo que había en ese momento de testigo. Se ha cogido, por ejemplo, el árbol cuando se ha caído y ha pillado un gatito, que es un horror. Pues claro, de repente, la persona que ha visto eso, entonces, esa emoción de repente, ¡ay, que ha pillado el gatito! Está bien el gatito, ¿eh? Así que todos tranquilos, está todo bien. Es mentira, es un ejemplo, no ha ocurrido. Un ejemplo, no ha ocurrido. Ni un gatito fue dañado en este ejemplo inventado. Exacto, pero bueno, esa no, esa imagen impactante, ese mira, ha pasado esto, ya el tono que tú le des puedes usarlo pues de diferentes formas también, si es informativo y le describe y te pone la imagen impactante al principio para que te enganche y luego pues ya la estética de que se ve el barco, iba a decir, el árbol y demás, pues vale, lo puedes tomar de otro tono también, pues más irónico, y el gato se salvó, pues
un poquito diferentes ejemplos con, o sea, diferentes ejemplos, sí, de tono, estética y emoción, pues con la misma noticia, por ejemplo. Luego, a ver, yo creo que se ha quedado bastante claro, ¿no? Con sí. El gatito. Otro ejemplo. Claro, aquí teníamos un vídeo que era perfecto, que ya no está, que es el de la caca de vikingo, que se hizo súper viral por Playground Magazine, que era una noticia de que se había encontrado una... un excremento que llamaban la caca de... caca vikinga. O sea, es una noticia real, fue un hallazgo súper importante. Pero claro, es que era una caca gigante de un vikingo. Entonces los de Playground Magazine se hicieron un vídeo que ya no se puede ver, por desgracia, que es muy bueno porque sacando de un hecho que es una noticia seria y que los medios presentaban como algo serio, hicieron como dibujos e imágenes de cacas volando como con colores fosforitos y una cosa como súper loca. Y era un ejemplo muy claro de cómo combinar un tono informativo con un gamberro coloquial. Podríamos poner como tono informativo gamberro y coloquial al Wyoming. Bien. Ah, también. El Wyoming trabajan, de hecho, van jugando con esos tonos como para poder decir, oye, mira, que seguimos siendo informativos, tienen a una presentadora que es súper seria y que no hace el tonto. Y ya toda la payasada la hace el Wyoming. Pero están informando, meten bromas, pero están basados también en noticias reales, pero para ser muy claros que la noticia real, ponen a la periodista seria, que es la que da la noticia real, para que no haya duda entre lo que está siendo el chiste y lo que está siendo de verdad. Que eso, por cierto, no había caído nunca en lo bien que está hecho ponerle que tengan esas dos voces en el Wyoming. Para diferenciar. Se equilibran un montón, porque si no... Sí. ¿Y qué más? Bueno, la estética, claro, si pudiésemos ver el de Playground Magazine, ya os hemos dicho que hay una selección de imágenes. Como... Vamos a seguir con el ejemplo del Wyoming en lugar de con la vikinga. Sí. En el Wyoming, por ejemplo, estética, la reportera seria va vestida seria, va peinada bien, va, no hace nada, o sea, va de presentadora. Y el Wyoming está con sus tirantes, con su... Bueno, es que el Wyoming ya es un personaje, sí, el pobre. Y la emoción, pues eso, la reportera está seria y el Wyoming pues hace el tonto, pone caras, hace el mico y eso. Eso es contando. Incluso la iluminación les cambia. La iluminación les cambia también un montón. Sandra Sabater está siempre bien iluminada y al Wyoming le ponen tormentas, rayos, disfraces, lo que haga falta. Sí. Ideas y posibilidades. Ahora ya es cuando pasamos a los ejemplos o seguimos viendo... No, bueno, seguimos viendo cosas. Seguimos viendo cosas, pronto pasamos a los ejemplos. Porque al final, bueno, pues lo que hagamos también, tipos de audiovisual que podemos hacer. Pues bueno, puede ser un texto simple y que haya una locución, ¿vale? Por ejemplo, un texto y una imagen y solo se lee el texto y ya está, ¿vale? Sí, de texto y o locución decimos porque, nosotras os recomendamos que siempre haya texto, ¿no? Mm. Entonces, puede ser que haya texto sobre las imágenes que se van moviendo. Playground Magazine, que ponemos de ejemplo siempre. Playground Magazine y un montón de medios que vamos a ver ahora. Hay una imagen y se te va narrando la noticia con el texto sobre la imagen. O, en vuestro caso, si os da pereza trabajaros el texto, podéis hacer una locución mientras van pasando imágenes. Por ejemplo, si estás hablando de una catástrofe natural, vas poniendo las imágenes de la catástrofe natural mientras tú hablas por encima o pones un texto por encima. También podemos tener narrador en la imagen. Quiere decir que... alguien está contando un testimonio, en el ejemplo de la catástrofe natural, sí, tienes a alguien que empieza a hablar, es un testimonio, o habla a cámara, o está dando un discurso diciendo esto es horrible porque se nos han roto las casas, no sé qué, y mientras esa persona va hablando, quitas la imagen de la persona mientras mantienes el sonido y vas enseñando todas las imágenes de la catástrofe natural. Y mixta, haces ambas, vas alternando tu locución de narrador o tu texto de narrador con el testimonio de la persona. Ahora veremos un montón de ejemplos de todas formas. Sí, que yo creo que se verá mejor en los ejemplos para que lo entendáis. Bien. Y luego la opción de solo poner imágenes sin texto ni locución, os la ponemos en el asterisco, se puede hacer, claro, pero va a enganchar mucho más si hay un conductor de la historia. Temáticas. Millones de temáticas.
Un montón, aquí os ponemos unas cuantas. Actualidad, medio ambiente, animales, comida, historia, jardinería. La temática en la que vaya vuestra marca. Exacto. Epa, se ha ido solo. Bueno, y luego siempre lo que decimos también un poquito todo. ¿Cómo enganchar? Porque esto al final es cómo enganchar igualmente. Si das pie a una conversación haciendo preguntas, ¿has visto esto no sé qué? ¿Te has enterado de no sé cuántas? Haces que la gente, pues bueno, se quede un poquito más, vea el vídeo, te comente también. Lo que os decimos de la regla de los 3 segundos, a partir de ahora, cuando veáis vídeos virales, fijaros mogollón cómo arranca. O sea, fijaros para lo que sirven estas charlas y sobre todo para haceros ahora sensibles a todo lo audiovisual. ¡Epa! ¡Uy! Perdón. ¡Tan! Te las enganchas. Esto es igual que cuando las fotos os dijimos luego. Ahora coger y ver varias fotos y analizarlas. Ahora igual, cuando vayáis a ver vídeos, incluso poneros lo de trabajo, de ver unos cuantos vídeos y analizarlos. Mirar los 3 primeros segundos como soy. Son como son, qué enganchan, si hay texto, no hay texto, hay una imagen impactante, te hacen una pregunta, responde a una pregunta de actualidad que ponemos ahí, pues algo viral que de repente decís, oye, ¿habéis visto el gatito del árbol? Porque se ha hecho viral, pues bueno, pues ya te empieza ahí y ya te has quedado, ya te has enganchado. Entonces, lo que ponemos de generando diferentes opiniones, abriendo debates, tal, que te empiece ya la primera frase, ya como de repente un debate, ¡pum!, te meto ahí... o opiniones así como un poco más... Depende también del tono de que tengáis, porque a ver si vais a poner una opinión, cuidadito con todo esto, una opinión un poco radical, y no vaya con vuestro público, ni con vuestra marca, ni con nada. Entonces, igual hay opiniones que las tenéis que guardar para vosotros. Como Miguel Bosé. Exacto. Que dices, bueno, chico, está muy bien que opines esto, pero ahora es viral Miguel Bosé. Ahora es viral con todo esto. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto con tu profesión, Miguel Bosé? Claro, entonces, Miguel Bosé pues se lo puede permitir porque es Miguel Bosé. Y ya está. Y voy a hacer lo que le salga de ahí. Pero nosotros, que somos pequeñitos, por decirlo así, que no somos Miguel Bosé, pues esto lo tenemos que cuidar un poquito. Entonces, arrancar todos esos vídeos, vídeos, fotos y de todo, porque esto vale un poco para todo también. ¿Lo sabéis? Sí, estos son otros trucos más para conseguir interactividad, que quiero decir, si yo quiero que la gente me comente, dejar al final lo de siempre, si tienes alguna duda, coméntame, no sé qué, escríbeme, pero si ya tu propio vídeo, tu propio tema, está planteando la pregunta, no te hace falta, igual ni te hace falta decir al final, o insistir, oye, dejadme un comentario, no sé qué, si te ha gustado, dale al like. Vale, sí, todas esas incitación a la acción siempre van a más, siempre nos van a dar más, pero si ya toda la comunicación está dando lo que decía Silvia, un debate, estás proponiendo un debate o hablando de algo de actualidad que tú sabes que a la gente le preocupa y que le está apeteciendo comentar sobre eso o contar su opinión sobre eso, pues es una oportunidad súper buena para crear un contenido acerca de eso. Las emociones, otra vez. ¡Ay, emoción! Que al final lo mismo. Recurrimos mucho a la emoción, porque nos conectan con los espectadores, con nuestros seguidores. Y luego nos aclara lo que podemos decir, nos aclara la intención del vídeo, porque con esa emoción sabemos de qué va, qué queremos transmitir, qué no. Nos llegan a la patata y eso nos engancha. Entonces, una clave importante que usar... son las emociones, que lo mismo que decíamos antes, no hace falta usarlas, ahora os ponemos las emociones, no hace falta que las uséis, depende de vuestro de la estrategia, del tono, de todo, pero sí que es verdad que, bueno, pues al final todos somos humanos, tenemos emociones y nos conectan y nos enganchan unas con las otras y eso hace lo mismo que... Hablando con el tema de producto ya directamente, el otro día, por ejemplo, leíamos una cita que era no me cuentes lo bueno que es, cuéntame lo bien que me va a hacer sentir. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ropita, tengo una tienda de ropita, igual no tengo que hablar tanto de la calidad del material, sino de lo bien que le sienta a mi piel ese material tan bueno, de lo bien que me siento yo al vestirlo, de lo cómodo que... ¿Sabes? No que es cómodo y ligero como propiedad del material, sino
jo, me hace sentir tan bien, me levanto por las... O sea, incluso ya se te va la olla y te empiezas a inventar historias de aguanto todo el día mejor porque me siento más ligera o... Bueno, y ya, con el calor que hace ya no me siento esa inseguridad de que sudo por todos lados, sino que me siento súper poderosa porque, por ejemplo, ese estilo... Y si vuestro tono es más canalla, podéis decir, ya no me canta el alerón gracias a esta camiseta. Por ejemplo. Es un atributo muy interesante de una prenda, si realmente lo consigue. Eso, luego, no hay para qué pasarse con las emociones, o sea, todo que tenga la coherencia de la que hablamos, que no luego una inventiva, que luego tu producto no sea fiel a eso que estás contando. O sea, aquí lo primero, sinceridad. Sí. ¿Eh? Luego no, vayamos aquí al engaño, el engaño cero. No, vamos a poner los ejemplos de formato, por así decirlo. También los vamos a pasar rápido un poco porque luego vamos a ver ejemplos y preferimos pararnos en los ejemplos y en ver ejemplos. Vídeo informativo breve. Nos referimos a una noticia o algo narrado de forma breve y sencilla que como mucho dura 2 minutos. A que el contenido sea más fácil... Claro, es que lo de más fácil o menos fácil viralizable es muy complejo porque... Sí que hubo una temporada que se decía siempre que los vídeos, por favor, dio 1 minuto máximo, pero es que realmente si conseguimos que alguien nos esté mirando 2, incluso 5 o 7, si conseguimos que nos estén mirando 7 minutos, es que es una conquista total. Entonces, y sí que es cierto que nos la jugamos todo en el primer minuto, pero mirad el... ¿Cómo se llama el chico este, que el youtuber que hace vídeos de música? Jaime Altozano. Jaime Altozano se casca unos análisis de 40 minutos sobre una canción. O sea, ¿quién iba a hacerse la idea? O sea, ¿quién iba a imaginarse que un chaval que hace análisis súper sesudo sobre canciones de 40 minutos, la gente se los iba a chupar enteros? Pues es que es lo peta. Entonces, sobre el tema de la duración y el formato, realmente lo que os decimos siempre, no es tanto también, o sea, sí que es lo que está dispuesto a aguantar nuestro público, sino también cómo lo educamos. Si yo educo a mi público a que siempre subo vídeos de 1 minuto, pues igual de repente un vídeo de 40 minutos no se lo comen ni con nada, pero también adaptado a nuestro esfuerzo, a lo que queramos hablar, a cómo queramos comunicar, pero bueno, vamos a enseñaros formatos, ejemplos. Ejemplitos, que así se verá mejor. Por ejemplo, para noticias breves o infoentretenimiento, recomendamos 2 minutos máximo. Ejemplos de vídeo informativo breve. Vamos a ver ejemplos. Mirad, bueno, a mí me encanta France Info, ya os lo puse en la anterior. Porque France Info, además, a ver si consigo yo ir. Quiero ir al enlace. France Info, además, es que tiene una estética distinta en cada medio. Es muy fuerte. Y aplica súper bien. Bueno, France Info. En Instagram simplemente tiene la imagen y a veces usa la tipografía. Fast and Fosse, su imagen de marca es básicamente tipográfica, quiero decir, son los 2 puntos de France Info, 2 puntos, y lo trabaja de una forma súper tipográfica. Y a ver si hay aquí algún vídeo mágico. Bueno, esto es muy típico suyo. Esto ya es del IGTV, entonces durará algo más. Pero vamos a fijarnos sobre todo en cómo están usando el texto sobre la imagen. Vamos a ver. Sí, de Brasil, por ejemplo. Vamos o es el de El Son Fou Legend, por ejemplo. ¿Esto? Sí, todos están muy bien. Vamos a darle. Uy. Bueno, aquí no puedo quitar el... Bueno, es que este es muy salvaje porque es un ejemplo de no tienen ni vídeo, se lo han resuelto con la tipografía y con el testimonio. Y esto engancha, ahora que está en francés, pero esto te engancha a leerlo, vamos, continuamente. Yo lo que se entiende más o menos, el francés no, sí. Yo no entiendo francés, pero el estilo sí. Este es el otro el también, ejemplo. Que me ha encantado la intro, la verdad. Sí. Esta la tienen, la usan mucho. Como meten el texto, también sobre la imagen. Y es un formato claro, como esto veis, sería ya un mini reportaje, porque son casi
4 minutos de reportaje sobre las favelas. Aquí meten a la persona hablando con el subtítulo debajo. Han combinado imágenes con texto, ahora la persona hablando. La tipografía que hablábamos también. Usan su misma tipografía que usan en todos. Y lo mismo. Yo creo que... ¡Uy, va! Que lo pongo en grande sin querer. Vale. Pues yo creo que Instagram lo tenemos aquí más o menos visto, ¿no? Sí. ¿Querías enseñar alguno más de por aquí? No, es un ejemplo. Vamos a ir cambiando de cadena porque al ir cambiando de cadena se van a ver mejor las diferencias. O sea, cómo se construye una imagen de marca visual. Vale, voy a quitar estos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ir al Instagram de la BBC y así. El de Naudis es súper viral. Habéis visto vídeos de Naudis, seguro. Instagram, así vemos el mismo... Sí, vamos a mirarlo en el mismo canal para que veáis la diferencia que hay en el mismo, aunque podría ser YouTube o podría ser cualquier otro. Vamos a buscar un vídeo. Es que Naudis es súper reconocible también, bueno, por la forma en la que usa la tipo... Ya veis que ya simplemente la imagen de empezar, de las fotos y todo, o sea, de los posts, es súper reconocible. Sí, vamos a abrir este mismo, del señor. El logotipo en el lado, el texto amarillo, blanco. ¿Cómo ponen las imágenes con el textito ahí en el cuadro? Este sería un ejemplo de lo que hablábamos de testimonio. El testimonio está narrando y lo subtitulo y ya está. Ese, por ejemplo, sería uno. Vamos a abrir alguno más, a ver. El de ese de los kids, share, el que tenías debajo, el que has pinchado, sería un ejemplo de narración. Este. No. Este, el de... Sí, ese. Este, pues este. Y cómo meten también el sonidito y de repente el testimonio. Este es un mix de testimonios y de narración. Y de cómo ponen el textito, si os habéis fijado, le dan importancia a lo que ellos creen así más relevante en más grande. En tipo ahí súper grande. Claro, sí. No tienes por qué subtitular todo tampoco, puedes solamente poner las palabras más importantes para darle un impacto. Pero en general subtitular los vídeos es bueno por lo que decimos de si la persona nos está viendo sin el audio o lo que sea, o nos está viendo en un bar, nos va a poder leer igual y nos va a poder seguir. Sí, porque una cosa que dice Ana ahora, lo de verlo sin audio, muchísima gente vemos los vídeos sin audio. O sea, porque vas rápido, estás en el transporte público y lo tienes sin audio y claro, por lo menos te vas enterando y te enganchas a un vídeo que tiene subtítulos o tiene texto... porque claro, aunque no lo escuches ya lo estás leyendo y ya te ha enganchado. Bueno, estáis viendo que dentro de lo que es el informativo, el estilo gráfico realmente es muy muy parecido. Jorge, sí, dinos. Sí, eso que decís, hostia, a mí me da que pensar, porque los vídeos, yo he hecho 4 vídeos y demás, por decir, pero bueno, a mí no se me ocurre poner los subtítulos, no ser que sea enfocado a otra gente que no entienda el idioma, porque es que si no, leer lo que te está alguien narrando. Yo lo veo más por el tema de preocuparse de que realmente vamos muy rápido y no tenemos tiempo para nada. Y es que se dice, ¿a dónde coño vamos? Es como el podcast, ¿no? Aprovechar ese tiempo que estás en el bus o caminando, haciendo deporte para... No sé, es un poco ruina, ¿no? Es lo que es la esencia del vídeo, de transmitir, del cine. O sea, es quitarle todo el glamour. Yo es mi opinión. O sea, realmente, ¿por qué no pones ahí la imagen y pones el texto y no lo hablas? No sé, es que lo que habéis dicho realmente es una... A ver, es mi punto de vista, ¿eh? Sí. Es muy respetable. No, sí, es una reflexión totalmente válida. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No se le está escuchando y se le está leyendo. Es el sinsentido mayor. Pero sí, bueno, sí. A ver, es una opinión, sin más, que me ha venido ya la... Porque digo, joder, entonces tal, pues hazte un podcast y no tienes que grabar el vídeo, es mucho más sencillo, ¿no? Que ahora hay gente que está innovando en el tema podcast, otros youtubers, ¿no? Bueno, eso era simplemente la reflexión que he venido. Sí, además, YouTube, por ejemplo, sí que es un canal en el que ya vas más predispuesto a verlo.
y ya te sientas pues a ver un vídeo si te interesa y te lo lees, o sea, y lo ves entero. Pero, por ejemplo, ese mismo vídeo para tú publicitarlo a una red social, sí que es verdad que las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas estas van muy rápido. Más que vídeo, que más que YouTube, perdona, porque sí que en YouTube pues nos sentamos más a ver el vídeo e incluso, bueno, muchas veces, si son informativos, incluso nosotros lo hablábamos también, que vemos los vídeos a doble de velocidad, con subtítulos puestos, si queremos aprender. O sea, cada uno consume el audiovisual de una forma diferente. Entonces, esto sobre todo es un poco para enganchar. Sí que es verdad que dices, Joni, es que es absurdo porque me estás escuchando y se te va a ir la mirada directamente a esto. Por ejemplo, Netflix no nos está haciendo los vídeos con subtítulos. A no ser que sea para otro idioma, quiero decir, Netflix, tú una serie o una película no te la vas a poner, no vas a decir en una escuela de cine, tienes que hacer los vídeos siempre que puedas subtitulados, porque obviamente no, y de hecho, lo de siempre, o sea, Jorge, yo de verdad te daría toda la razón del mundo en este tema hace unos años, pero es que ahora mismo, simplemente lo de, quiero decir, si lo estás haciendo para que se vea un minutito en Instagram y no te cuesta mucho añadir los subtítulos, simplemente es el truco este de siempre, ya, de ahí con sí, subtítulos te va a funcionar mejor. Muy visual, muy visual. Sí. Sí, sí, a ver, te entiendo, pero para una entrevista, un vídeo de valor o tal. Uy, te hemos perdido. Sí, totalmente como has hablado. No sé, o se hace un podcast o se hace un vídeo, pero para un 30 segundos, un minuto sí lo veo. Pero bueno, sí, uh-huh. Era un comentario, no es un truco. Sí, que además sí, es lo mismo. Y en YouTube lo que puedes usar es, bueno, pues algún textito si quieres, de pues para empezar el vídeo. Lo puedes usar los 3 primeros segundos para, yo qué sé, pues pongas que igual que los botones de suscríbete que hay en los vídeos de YouTube, que hacen que la gente de repente vaya la mirada ahí y vaya a pincharle ahí. Lo que se usa ahora del texto así es un poquito lo mismo. Es para que te vaya la mirada, sobre todo los 3 primeros segundos, al texto y ya te quedes ahí mirando en plan de, uy, ¿qué es esto? Ya te ha enganchado, ¿no? De otra forma. Y lo mismo, que no es lo mismo los otros canales que YouTube, que son redes muy diferentes y actúan diferente y, bueno, la gente que consumimos vídeos de muchas formas distintas. O sea que... Y lo de los podcasts, por cierto... Yo también me desesperaba y decía, ¿por qué si lo que estás haciendo es un podcast, por qué solo me lo pones en vídeo en YouTube? Pues es que resulta que ha pasado al revés. La peña que hacía podcast, de hecho, el que veremos, la aplicación que veremos que es subtítulo automática, la función principal que tiene es que si tú le subes un podcast, te crea un vídeo para redes sociales a raíz de tu audio de podcast. ¿Por qué? Porque resulta que en YouTube los podcasts funcionan súper bien. A mí la verdad es que me desespera porque hay podcasts que sigo, seguí algún podcast que solo podía verlo en YouTube porque no lo subían como podcast y yo pensaba, es que ¿por qué me estás haciendo verte tu cara si lo que me estás contando me lo puedes contar sola? O sea, yo me ponía el YouTube, el móvil, en el móvil mientras salía a andar y la escuchaba como un podcast y no entendía por qué no me lo podía dar en formato podcast, que era más cómodo para mí. Pues es que en formato vídeo le funciona mucho mejor y tiene más seguidores y más suscriptores y de hecho lo que está pasando es eso, lo que comentamos, la peña que tiene podcast lo transforma el podcast luego a vídeo o ya se graban directamente mientras hacen el podcast y lo suben a YouTube. Muy fuerte. Una reflexión, chicas. Esto me da que pensar también. Y que luego está avanzando. Nos estamos poniendo en este tema, pero al final es importante todas estas reflexiones. Bueno, a ver, porque va con respecto al vídeo. Pero bueno, Sabrina de Majek me dijo el otro día, el vídeo es el futuro, bueno, es el presente ya. Pero sí, todavía, ese comentario, esa reflexión que has hecho, Silvia, o la otra chica, no recuerdo el nombre. Ana. O sea, eso da más valor realmente a eso que he comentado y que dice toda la gente que trabaja en media. Porque el vídeo, o sea, me estás diciendo que el podcast ya va desfasado. O sea, la gente quiere más vídeo y más vídeo y más vídeo cada día. O sea, el podcast ya se me llama video podcast. Entonces. Podría ser otro canal diferente, que no sabemos, esto va muy rápido. Igual dentro de un tiempo hablamos de un canal que es video podcast, por ejemplo, como acabas de decir ahora. Que además la cosa yo creo que es más a que si tengo el usuario que consume más podcast,
no es el mismo que consume más vídeo y los voy a tener en plataformas distintas. Entonces, si ya por muy poco esfuerzo puedo llegar, si estoy haciendo un podcast, puedo llegar también al que está consumiendo YouTube, pues lo hago. Lo de la gente que yo no entiendo por qué, si solamente hablan con voz delante de una cámara, no se hacen un podcast, pues digamos que yo creo que tendrían que hacer el paso al revés, ¿no? A mí que soy más usuaria de podcast, pues me lo facilito y de los vídeos que te haces, sácate el audio que no te cuesta nada y así yo ya me lo escucho por mi plataforma de podcast. O sea, es más que nada, yo me siento indignada porque no piensan en mi tipo de consumo, solo piensan en el consumo de YouTube. Pero la historia más bien es que, además, cuanto más profesional eres, igual casi más cuesta, porque tú sabes cuáles son las condiciones óptimas para crear un vídeo, ya has estudiado el lenguaje audiovisual y te gusta experimentar con ese lenguaje audiovisual y de repente te das cuenta de que la gente, te sale como una historia de no, estoy consumiendo mal el vídeo, mi vídeo no está hecho para consumir así. Entonces, bueno, hay que estar un poco a la escucha de cómo se está consumiendo el vídeo. Por ejemplo, nosotras esta semana, o sea, ya no sabíamos ni si cambiar este taller entero o qué hacer, porque es que TikTok nos está rompiendo un poco la cabeza, porque éramos anti-TikTok y de repente ahora casi, o sea, os tenemos que recomendar a todos que os hagáis TikTok y que habléis de vuestra marca en TikTok. No, es muy loco. Realmente, es que lo metimos en el taller de mi infraestructura de los canales, lo tuvimos que meter como un canal porque, claro, en este confinamiento también ha pegado un petarazo enorme en España, pero enorme, y ya no solo a usuarios adolescentes, sino pues a cualquier tipo de usuario. Entonces, claro, es otra plataforma más, otro tipo de vídeos más, diferentes, como un microblogging ahí de 60 segundos en el que, claro, es otro medio y otra forma de comunicar que puedes aprovechar para tu marca. Entonces, es tan grande esto, tan extenso, cada día cambia de una manera radical que lo que estamos contando hoy, lo que estamos hablando en plan lo que nos parece interesante, lo que no, cómo lo vemos, mañana puede ser que sea totalmente distinto. Entonces, es un poquito estar, bueno, siempre actualizado, ¿no?, con estas cosas y ver por dónde van las cosas, que nunca lo vamos a saber. Porque dentro de lo que hay, lo único que queremos, digamos, o sea, nuestro objetivo es enseñaros un montón de ejemplos en los que se ha aplicado bien una marca sí, visual, y se ha mantenido coherente. ¿Y cómo se puede trabajar esa coherencia de marca en el medio audiovisual? Si os fijáis, lo que es el vídeo informativo, no sale mucho de un formato. Lo que es vídeo informativo que estamos viendo, trabajan todo el rato la imagen con el texto. O sea, es como una cosa de todo esto son como portales de noticias. Pero ya estamos viendo que hay como un lenguaje visual, aparte de que ellos dentro de sus audiovisuales o trabajen de una forma homogénea, digamos que todo el formato noticias tiene un formato muy parecido. Además que estamos viendo aquí el Instagram, pero cualquiera de los canales va a pasar lo mismo con todos los formatos. Entonces, bueno, yo creo que esto de los ejemplos y demás, vamos a pasar a la siguiente, ¿o qué? Sí, vamos ya. Vamos aquí. Al vídeo informativo menos breve, creo que vamos, ¿no? Ah, sí, no, el entretenimiento, el playground y ATTN también. Sí. A ver. Vamos a ver. Eso sigue siendo dentro de lo que consideramos género corto. Vale, vamos al playground. El playground ya no trabajan solo noticias. Bueno, lo de playground también, estos días para preparar el taller, yo lo volví a abrir. Playground han cambiado la imagen de marca, porque como de repente todo el mundo tenía la misma imagen que playground, la han vuelto a cambiar. Y ahora se distinguen por los cuadraditos esos y el borde redondeado. Mira, aquí por ejemplo. Antes, bueno, a ver si puedo bajar hasta abajo, que se vea la imagen de antes, que igual sí que es verdad, porque yo, por ejemplo, no la tenía fichada Playground. Vamos a ver, con esta imagen hacía mucho que no veía un vídeo y no... Igual está muy abajo ya. Y no los tengo asociados a esto. Velocidad. Sí. Bueno, vamos a ver. Más o menos, a ver si aquí había... Pero si os fijáis, el titulito lo pone en texto, empiezan con preguntas, muchas veces Playground es un ejemplo muy bueno de cómo generar debate y hacer vídeos virales. Les encanta hacer vídeos y viralizar y... O sea, les encanta hacer vídeos, no, o sea, es que se han vuelto virales gracias a esos vídeos. Sí.
Al principio el vídeo era solamente una sección añadida del Playground y es lo que más protagonismo ha cobrado en este medio, que por cierto es de Barcelona, aunque tenga un nombre así extraño. Y aquí, mira, dos imágenes a la vez, el texto, rojo, negro, lo mismo, aunque es vertical, el formato del vídeo está encuadrado. En muchos sitios vamos viendo el vídeo en formato cuadrado. Fijaos. Vamos a pasar, yo creo que Playground ya hemos visto la estética, ¿no? Cómo aplica la imagen. Voy a cortarlo. Y este, por ejemplo, mira, en azules... Arriba que te pone aquí el cuadrito azul en sus tonos de marca. La tipografía también esto, esto es un ejemplo claro de que esto era un vídeo cuadrado que para subirlo a Instagram, esta es como lo resuelven hacerlo vertical. Sí. Pero el vídeo es cuadrado y te lo han rellenado así para que en Instagram lo puedas ver en vertical. En la herramienta que os vamos a enseñar que subtitula, también te cambia muy fácilmente entre formato. Te cambia de vertical a horizontal a cuadrado con un clic. Mira, no sé si podemos ver alguno más. A ver aquí si alguno hay... Mira, este es horizontal. Pero este es lo mismo, grabado de un móvil. Pues nada, sería la noticia en el momento. Eso no lo podemos ni parar. Lo mismo, los primeros segundos de este vídeo. Ya es grito, ya es movimiento... Y yo creo que con este ejemplo lo tenemos también, ¿no? Ya habéis visto más o menos el entretenimiento. Claro, ahora con el Black Lives Matter también, quiero decir, los medios que hemos visto antes lo tratan de una forma más periodista. A TTN se puede permitir hacerlo de una forma menos neutra, digamos. Lorena nos pregunta aplicaciones para que se vean en horizontal en YouTube y poder editarlo. Al final, si os vamos a dar una lista de herramientas y de aplicaciones, pues eso, para editar los vídeos. Vamos a pasar al siguiente y así. Sí. Vea, esta era la siguiente ya, ¿no? De hecho, como vamos muy bien de tiempo, incluso podremos abrir la de Headliner, que es la que a nosotras nos gusta tanto. Sí, genial. Bueno, microdocumentales, vamos a ver pincha, aquí también. Pincha en Kurgesagt. Que me encanta. Estoy pinchando el Instagram, pero bueno, podemos pinchar cualquier... No, pincha debajo del pollo. Ay, aquí está. Ahí, ese. Bueno, si os gusta la divulgación científica, no os podemos dejar de recomendar este pedazo de canal. Baja, baja para que se vea lo coherente que son los dibujitos. Mira, entre ellos. Los mismos tonos. Son... Este canal tiene una investigación científica de meses detrás de cada vídeo, con consulta a expertos, con cita, con lecturas de papers, todo está documentado, pero usan dibujitos, animaciones de dibujitos súper chulas y súper, vamos, esto es flipante. Ya sabemos que no vais a poder hacer una cosa así, pero es un ejemplo de cómo se va aplicando la imagen de marca de una forma brutal a lo largo de un canal audiovisual. Y es todo con imágenes, miraros qué majo. Con el textito arriba, en las portadas, todas las portadas igual. Y el tono del texto es muy riguroso, muy informativo, pero a la vez es cercano. Y hacen bromitas y ponen pollitos y te consuelan cuando te cuentan noticias catastróficas. Te dicen, bueno, consuélate pensando qué tal. Entonces ahora digamos entiendo. Que no te lanzan sobre la fría ciencia. Ahora entiendo el por qué el pollo es de colores. Yo he dicho, ¿por qué ha puesto el pollo de colores? Me pone jaeja. De Die Kurgesagt. Están subtitulados en todos los idiomas. Son muy majos, ¿eh? Sí que se nota que llevan un montón de curro. Sí, sí, es una pasada. Es otra forma también de hacer vídeo. Oye, tipografía es siempre igual, los colores son muy coherentes, la forma gráfica es siempre coherente. Es una pasada. Además, lo que hablábamos de las paletas de colores, realmente aquí usa un montón de colores, pero claro, todos tienen el mismo estilito, la misma línea, los mismos tonos. Los naranjas son los mismos, más o menos naranjas. Toda la tipografía en blanco, en grande. Súper coherente, vamos, que es al final lo que buscamos. Y que se identifique. Que ahora vosotros veis en YouTube, con todos vuestros vídeos, uno de estos y ya sabéis perfectamente de quién es. Uh-huh. Que es realmente lo que hay que conseguir.
que con solo un vídeo, entre todos los vídeos que hay por ahí, diferenciéis de quién es ese vídeo. Reconozcáis de quién es. Vamos a ver este otro. Vemos aquí el logotipo también, amarillo, con su tipo así en negro. Sí, Second Docs realmente triunfó porque daban lo que prometían. Son documentales que consiguen hacer súper completos en 60 segundos. Que no pensaba, digo, a ver si le puedo quitar el audio. El logo arriba. My name is Jane Labovich. I am 27 and I am an Etch-a-Sketch artist. Y si os fijáis, aunque todos usen texto e imagen, el texto en cada uno es de su marca. O sea, el texto en cada uno es con su forma de gestionar el texto. En esta, por ejemplo, no aparece nada de texto delante como hemos visto en los otros vídeos informativos. En algún vídeo sí que te pone por aquí un textito, pero no es como los otros que la mayoría tenía una frase al principio. Vamos a ver este otro. ¡Oh, qué majo! Mira, luego tipo todo aquí arriba. Como veis, un poquito el perfil. Vamos a abrir uno cualquiera, este mismo, del señor. God sent me here to be a vamos a quitarle a este, es que le podemos quitar el audio. También lo mismo, van poniendo el texto abajo. Ahí lo vemos. A poner un poquito el audio abajo y así. Dealing with racism back in the 50s and 60s. Y lo mismo, vemos un vídeo cuadrado adaptado a vertical. Sí. O sea, cómo lo han resuelto. Con su tipografía, la que usan en todos los vídeos igual, en blanco y negro, porque su logotipo es rojo y blanco, con el logotipo aquí en la esquinita en el vídeo cuadrado. Great Big Story también trabajan súper bien, o sea, cuentan siempre. Great Big Story están enfocados en historias de personas y presentan a personajes que son como muy peculiares, muy característicos, siempre. O sea, ahí también vemos como tiene un objetivo, tiene un tono, tiene un ver representada a gente que de otra forma igual no estaría representada en un medio audiovisual. Y lo mismo, la misma tipografía que usan en los subtítulos en todos lados. Y yo creo que con este ejemplo también este me ha encantado, ¿eh? Es que al final es eso, esto lo yo creo que es el que más se representa entre todos los vídeos de YouTube. De repente encontráis uno de estos o encontráis el vuestro y tenemos que saber todos qué es el vuestro. A mí los de Kurgesagt me gustan tanto que les pongo dinero en el Patreon y todo cada mes. ¿Eh? O sea, a ese nivel llega mi fliparismo con ellos. Hombre, es que está muy bien. Bueno, vamos a pasar siguiente. Al siguiente tipo. Esto es. Informativo largo. Bueno, esto no hace falta tampoco que os demos mucho abrazo, encontremos muchos ejemplos. Este vídeo sería un vídeo informativo largo. Tutoriales, canales de recetas, puede estar dentro de vuestra estrategia de marca hacer una vez al mes o a la semana, cuando podáis, un vídeo más largo, un tutorial más largo, más extendido. Puede estar dentro de esa estrategia. Y luego de ese extendido sí que podéis usar, aunque en ese tutorial largo no pongáis subtítulos, no lo subtituléis todos, no lo trabajéis de esa forma. Porque, por cierto, si lo hacéis para YouTube, YouTube sí que tiene la opción de subtitulado automático. Luego creáis una píldora más pequeñita a raíz de ese vídeo para promocionarlo en las redes sociales, por ejemplo. Y pasamos a los de opinión. Pues esto, bueno, pues el narrador hablando a la cámara, todos esos influencers que vemos en las redes sociales o en YouTube explicando no sé qué, contando, pues bueno, pues su vida, el producto qué tal, que al final, además ellos son su propia marca también, porque son su cara, hablando todo el día, entonces hay muchos tipos también dentro de esto, pero ¿qué pasa si os estamos hablando así con nuestra cara? Que al final también es otro tipo de conexión, ¿no? Entonces ya no solo es la opinión que ves a esa persona que está dando esa opinión sobre el producto, sobre lo que sea, informando de lo que tenga, de lo que esté hablando, sino que crea una conexión con esa persona al verla en la cámara porque te está mirando como a los ojos, ¿no? Porque al final estamos mirando la cámara y te está hablando a ti. Entonces al final, pues bueno, pues tiene ese enganche y por eso los influencers también enganchan tanto. Claro, o sea, es que hace 10 años no había influencers. Uh-huh. Es que nos podríamos, o sea, no, nosotras tenemos debates de horas sobre metalingüística, de cómo ha cambiado el medio audiovisual,
Porque es que hace 10 años no había influencers. O sea, hace 10 años que tú te cogías una cámara y te pusieras a hablarle a una cámara, era de zumbaos. Y ahora prácticamente os tenemos que crear un taller hablando de que hay otras formas de crear contenido audiovisual, porque cuando nos dicen de hacer un vídeo, solo se nos ocurre hablar la cámara. Es que es muy loco, es muy loco. Mucho. Vamos a pasar a eso, es que lo de los influencers ya los conocemos todos. Y vamos a los pasos previos para la creación del vídeo. Vamos un poquito a enganchar todo eso. Ahora que ya sabemos el estilo que va a tener y todas esas cosas que tenemos nuestra imagen y marca y demás, pues hay que pensar ya el comentario que decimos nosotras. Tengo clara mi historia, ¿vale? Ya sé lo que tengo que contar, el tema que tengo que contar. ¿Tengo toda la documentación, toda la información, todo preparado o no lo tengo preparado? Porque tendré que tenerlo preparado. Estamos hablando también de un vídeo, que no es algo como una foto subida rápida y ya está, ¿vale? La foto subida rápida y ya está tampoco. ¿Tampoco? Que ya ves en el anterior taller. Está. Porque ya no se pueden, porque ya vemos alguna que va aplicando aquí lo del otro taller, que es fantástico. Y luego, bueno, fuentes de imagen, sonido. Pues claro, ¿qué pasa con los vídeos y con los sonidos? Cuando subo a YouTube de repente un vídeo con una canción que me gusta y de repente te dicen, hay derechos. Derechos de imagen y derechos de sonido, que no podemos coger los sonidos y las imágenes que nos dé la gana, porque bueno, al final, pues bueno, alguien los ha hecho. No te conté, el otro día tuve otra formación sobre cómo usar webs me preguntaron muy seriamente otra vez que por qué no podían usar las imágenes que cogían de Google tal cual. Pero es que es verdad, mucha gente nos lo pregunta y es una duda que hay. De hecho, no es una duda porque mucha gente da por hecho que las imágenes de Internet y los sonidos de Internet, si tú lo has subido a Internet, ya sabes que la gente te lo va a quitar. No. Claro. Si yo subo una foto a Facebook, es para compartirla en mi Facebook. Yo no comparto una foto en mi Facebook pensando en que alguien de Alemania puede usar y coger mi foto para anunciar una lavadora. No, o sea, si lo cuento así tan extremo, dices, vale, pues no, la foto que yo subo no es para que tú anuncies tu lavadora, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero las imágenes que hay por ahí, por defecto, no se pueden coger. Ahora os enseñamos otra vez, rápidamente, sitios donde podemos tener bancos de imágenes, incluso bancos de sonido, y sobre todo las plataformas. Como YouTube no quiere infringir la ley, ni Instagram quiere infringir la ley, ni nadie quiere infringir la ley, YouTube, por ejemplo, te detecta si has usado una canción con copyrights. Y si te detecta que has usado una canción con copyrights, te capa el vídeo. Y todo tu esfuerzo en hacer tu vídeo currado con una canción tan chula se va a la basura porque no te preocupaste de buscar una canción sin copyright. Efectivo, Wonder. Ya, si te da igual el robar o no, piensa al menos en el rato que le estás echando que puede ser para nada. Por eso crean los bancos de sonidos, de imágenes, de vídeos que hay gratuitos y hay otros que hay que pagar. Y lo de la temática y la historia lo volvemos a poner porque si yo empiezo a hablar sin tener ni idea de lo que te voy a contar, es posible que dé rodeos, te aburra y al final haga un vídeo de caca. O sea, o tengo mucho talento y mucho don para ponerme a hablar de la nada y que la gente se quede enganchada a mirarme, o es muy probable que haga un bodrio aburrido. Como seguro que todo el mundo tenéis algún amigo o alguna amiga que manda audios y no ha pensado de WhatsApp, no ha pensado que te va a contar antes de mandarte el audio de WhatsApp. Y tú dices, a ver, hija mía, llevo 2 minutos escuchándote y no me has dicho nada, ¿qué me quieres decir? Pues lo mismo, pero con los vídeos. Dice Lucía, yo soy esa amiga. Es fantástico ese ejemplo, total. Pues yo siempre soy la petarda que dice, te he dejado de escuchar hace 2 minutos, piénsate qué me vas a contar y luego me lo cuentas, gracias. Lo siento. Pues esto para aplicarlo en los vídeos, tal cual. Eso, antes de grabarnos una story, antes de grabarnos un directo, vale que no nos sentemos a hacer un guión, pero vamos a decir, quiero que queden claros este y este punto, esto es lo que quiero contar. Ya está. Uy, que aquí ya me he ido. Aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con una estructura, con un guión, escaleta, un poquito, ahí es en papel llegar, en papel por decirlo así,
y plantearnos todo eso que vamos a contar y cómo lo vamos a contar, qué imágenes vamos a usar, las canciones, todo eso, apuntarlo en un papelito, en un cuadernito, por partes. Primero voy a hablar de esto, luego voy a hablar de no sé qué y voy a acabar pues con un repaso de no sé cuántas. Todas estas cositas que nos podemos lanzar y grabar el vídeo y ya está, pues pueden acabar hechas un lío como un podcast en WhatsApp, ¿vale? O sea, un audio infinito en WhatsApp, o puede tener una estructura y decir, mira, empiezo por aquí, voy a esto, acaba así, voy a meter esta imagen y esta otra con este sonido en este lado, en este otro también, y aquí voy a poner un poquito de texto y otro allá. Entonces, todo eso lo vamos a definir aquí en este guión y en la escaleta con los tiempos y con todo, ¿vale? Y ahora vamos a pasar. Entonces, ¿cómo elijo de qué voy a hablar? ¿Cómo lo de siempre de tengo dudas y ahora yo cómo relleno este contenido? ¿Y ahora yo cómo me pongo a hacer vídeos? Si quieres contar una historia que te parece interesante, cuéntala. De hecho, lo que decimos de enviar, yo qué sé, audios de WhatsApp, puedes empezar dramatizando con tus amigos. En lugar de mandar ese audio de WhatsApp, prueba a grabarte contando esa historia, a ver si funciona, a ver si no. Y así también vas calentando un poco tu tono de cómo hablar o contar la historia. O puedes, que ahora TikTok, volvemos al TikTok, nos ofrece unas herramientas súper interesantes. Ahora lo vemos, de repente la gente, como tiene TikTok y es fácil usarlo, te narra cosas, hace imágenes, va grabando vídeos de lo que hace y luego te lo narra por encima. Y queda súper potente y queda mucho más chulo. O sea, todo el poder del enganche de la imagen lo tenemos analizando las mierdas que acabamos viendo en TikTok. Porque acabamos viendo cosas que están muy poco curradas o con muy, muy poco esfuerzo y que enganchan un montón. Porque enganchan por esa combinación de la imagen, el sonido, el texto, que TikTok lo pone todo tan fácil. Y porque son rápidas, son inmediatas. O sea, como la gente solo tiene 15 segundos para contar cosas, va así. O sea, es que TikTok es un ejercicio de estilo, es que es una pasada. Cuando solo tienes 15 segundos para contar un tutorial, vamos, lo cuentas súper bien. Realmente, oye, igual la conclusión de esta charla es instalaros TikTok y experimentar con TikTok. Sí, no, pero es que un buen ejercicio es eso. También para quitaros el miedo, a los que os dé un poquito miedo el enfrentarse a una cámara, porque a veces impresiona un poquito. Estos vídeos tan cortitos te quitan también ese miedo, ¿no? Y luego, el que es tan fácil crear vídeos con TikTok, que ahí vais a ver cómo cortar, cómo pegar, cómo poner el texto, cómo, pues bueno, como si hablo por un lado y ahora pongo otra voz, tengo que grabarme del otro lado. Todos esos juegos se ven súper, súper bien, sobre todo al principio, en plataformas, pues eso, como TikTok. Es que te da ahí hay un montón. Porque realmente da mucha... Tiene mucho potencial, pero limita mucho. Y las limitaciones nos ayudan a la hora de crear. La limitación nos ayuda un montón. Pero estábamos hablando de qué hago antes de crear el vídeo. ¿Qué hago antes de abrir mi TikTok y empezar a hacer el majadero a pelo? Pues no empieces a hacer el majadero a pelo. Piensa qué historia vas a contar, si tiene potencial, si te parece interesante. Jobar, si te parece interesante lo que decíamos de la emoción, cuéntala como algo interesante. O sea, de verdad, pon la intención de ese potencial que ves en la historia y que te parece interesante. O si es algo que te preocupa, es muy probable que le preocupe a alguien más. Cuéntalo. Es que además, si te parece a ti interesante y lo estás contando de esa forma, con ese interés, ya vas a llamar la atención directamente. Solo con ese tono en el que vas a contar esa historia. Y luego intenta usar imágenes potentes. Y lo de la imagen real, sobre todo si no somos grandes productores audiovisuales, más vale que nuestra imagen esté siendo sincera que esté siendo ultra cuidada. Porque si yo intento hacer una cosa como muy pulida sin saber cómo manejar la técnica, va a quedar falseado y pastiche. Entonces más vale algo sincero y bien trabajado, y que sea potente, y que funcione, y que comunique lo que yo quiero comunicar, que liarme con cosas raras o por ahí. También os decimos que podéis contar mucho con imágenes abstractas de stock. Por ejemplo, si yo os estoy hablando de metafísica, puedo poner imágenes de estrellitas de fondo. Sí, porque o de alcanza tus sueños, también puedo poner imágenes de estrellas de fondo. Las estrellas, claro. En nuestro caso, los GIFs animados sirven para todo. Por cierto, ya hemos hecho la videopíldora de cómo usar GIFs animados como los hacemos nosotras.
Sí, ya la tenemos ahí. Pronto la subirá Zaragoza Activa para que la podáis ver. Bueno, truquis para la redacción. Una cosa, un truco además que es que va súper bien. Lee el guión en voz alta. Aunque no lo locutes, aunque vaya escrito, lee el guión en voz alta. A un ritmo al que lo puedo, porque así te aseguras de que se puede leer, de que da tiempo. No te fíes de, ¿me da tiempo a leerlo? No, léelo. Si lo lees y te da tiempo a leerlo hablando, da tiempo a leerlo sin locutar, sin voz alta. Y bueno, palabras cortas y sencillas, para que sea más ameno también leerlo y se lea más fácil, también enganchan más, porque si tú lo lees muy rápido y es fácil de leer, pues te vas a enganchar más también. De hecho, nosotras, incluso en las presentaciones, intentamos aplicar este truco. Si os fijáis, antes hemos puesto la palabra proliferación y ya le hemos cagado por haber puesto proliferación. Ahí ya nos hemos ido demasiado. Y luego el silencio, que es parte del vídeo, porque tendemos a un vídeo, y además eso Ana me lo decía mucho al principio, rellenar todo con audio. Claro, porque yo ya de normal hablo mucho y hablo rápido, pues en un vídeo, claro, ¿qué pasa? Hay silencio. No puede haber un silencio. Tengo que hablar. No puedo parar de hablar. No. Es parte del vídeo esos silencios. Nos centramos, damos énfasis en esas cosas. Dejamos descansar el cerebro, que eso también, porque si yo estoy hablando todo el rato así, porque los trucos de la relación, el guión, pues al final es como, jo, Silvia, cállate ya, por favor, déjame descansar un poco el oído, porque necesito un poco de aire ahí, ¿no? Entonces, que no os den miedos los silencios, y os lo digo también por experiencia, porque tiendo a rellenar todo. De hecho, la pobre Silvia, cuando se pone nerviosa y te está mandando un audio, y mientras piensa, habla más. Entonces ya no, o sea, yo tengo dos modos de escuchar los audios de Silvia. O voy pasando rápido hasta que ya veo dónde me va a contar lo que me quiere contar, o voy haciendo pausa para poder digerir lo que me está contando. Porque claro, es que por eso hay que preparárselo antes, porque si tú mientras piensas estás grabando, no sé lo que os pasará a vosotros, pero a mí me pasa eso. Sí, sí, que pienso a una velocidad, estoy hablando a otra, y ya una vez que ya lo he pensado y lo que hablo se unen, pues ya pues te podía mandar el audio o el vídeo al final y ya está. Y me evitaba todo ese recorrido mental de cómo funciona mi cerebro en el audio de WhatsApp. De hecho, yo hago al revés. Yo hay veces que envío tres audios y los elimino. Y luego ya el último es el que digo, pero vale. Los envías, ¿eh? Luego los eliminas. Ahora. Sí. Porque funciona esto. Nada, ya jugaré yo también a eliminar esto. Pero así experimentamos con el medio. Claro, eso también vamos aprendiendo. Eso también aprendemos nosotros mismos. O sea que, consejito, para el vídeo. No os pongáis como una locomotora a contar lo primero que os salga, tenerlo pensadito, y si hacéis pausas de silencio, están súper bien. Ortografía y pronunciación. Esto está muy bien, porque claro, ortografía hay que cuidarla siempre, ¿vale? Muy importante, porque si no, sobre todo en texto, nos da un socolo a los ojos, de repente estás... Además, no solo la ortografía... sino cuando estamos escribiendo ahora acostumbrados que de repente se nos va una letra u otra, repasarlo bien. Igual que vas a leer en guión en voz alta, repasa bien lo que estás poniendo en texto. Porque a nosotros hay errores, todo el mundo cometemos errores y hay erratas por ahí. Pero vaya está que haya una errata para que los ojos se vayan ahí. O sea, eso es así de cajón, a la diana. Y encima es que en el vídeo da mucha rabia, porque si lo quieres corregir tienes que volver a exportarlo todo y es un rollo. ¿Y con la pronunciación qué hago, Silvia? Pues con la pronunciación hay un ejercicio muy divertido en el que tú te puedes poner un tape de rotu en la boca, que Ana tiene uno de Posca que le va ideal. Lo único que si puedas comprobar, bueno, si funciona, si te cambia la voz o no. Pero lo que sirve es para pronunciar bien. Entonces ese ejercicio... Puedes ponerte un rotulador en la boca y estás un ratito intentando hablar así, intentando que se entienda todo lo que dices, porque de esta forma estás forzando toda la musculatura de la boca y cuando te quitas el rotulador, vocalizas mucho más, abres más la boca y vocalizas mejor. De hecho, a mí ya se me estaba casi... Yo tengo tendencia a
tengo el cuerpo vago precioso, tengo tendencia a boca zapato y son muchos años de ejercicios de dicción, lo digo en serio. De hecho, me apunté a teatro un año y todo para que mi profe de teatro se pegase muchas rabietas conmigo y me hiciera pronunciar mucho y muchos ejercicios de dicción para que se nos entienda correctamente. Da igual que nuestro tono sea bonito, que no, que mi voz... Es que se te tiene que entender. Es como cuando hablamos de la legibilidad con la tipografía. Si estás hablando, que se te entienda. Da igual cómo sea tu voz. Lo importante es que se entienda. Yo tiendo a comerme muchas letras, muchas veces cuando hablo rápido, cada vez menos, cada vez me pienso más lo que os estoy contando. Cada vez hablo más con el boli antes para evitar eso de hablar rápido, de comerme las letras, porque parece que me sobran ahí un montón de letras por el camino. Entonces, estos ejercicios antes de grabaros el vídeo van súper bien. Lo del boli en la boca os parecerá una tontería, pero se nota un montón. Y luego la silivancia, otra palabra rara que nos hemos atrevido a poner. El tema de la silivancia, la gente que trabajáis en audiovisual o con audio os lo conoceréis de sobra, es que cuando las S, si las hago muy marcadas, luego por los algoritmos de compresión del audio, molestan mucho al escucharlas luego reproducidas. Entonces, nada, simplemente ser consciente, grabaros si no antes y fijaros si vuestras S silban mucho o molestan. Si no hay manera de que las hagáis más suaves, hay programas y hay formas de corregirlas y de, o sea, hay programas, claro, yo no sé deciros ahora en concreto uno gratis, porque nosotras trabajamos con programas profesionales, pero que es un botón y nos lo corrigen. Pero saber qué ocurre, que la silivancia es una cosa que existe. Sí. Y ahora vamos a los recursos, ¿no? ¿Y las herramientas? Sí. De hecho, yo tengo la teoría de que los andaluces quedan siempre bien los que cecean, porque como no hacen eses, en las canciones queda siempre bien porque no te tienes que preocupar por la silivancia. Pues mira, es buena teoría, ¿no? No me teorías absurdas gratis de Ana hoy y siempre. Bueno, medio de consulta para buscar historias. Bueno, os dejamos aquí esta lista porque son Vox no es el partido político, es un medio que hace documentales y trabaja temas en profundidad, es súper chulo. Simplemente aquí tenéis mogollón, desde, mirad, de Dodo es de animalitos cookies, Bored Panda es de cosas divertidas, BuzzFeed tiene de todo. De todos estos podéis sacar noticias con las que crear vídeos audiovisuales o comentar las noticias, que si no se os ocurre de qué hablar, podéis ir ahí y sacar una noticia y la comentáis. Bancos de imágenes. ¿Qué es esto de las imágenes que hemos hablado antes? De Google. Yo cojo la imagen, busco en Google perritos y pongo el perrito que me sale en Google. No. No se puede, no hagáis eso, por favor. Ir a estos bancos de imágenes, que además tenemos marcado uno ahí con estrellitas, que Ana es la que más lo recomienda siempre, que es Pexel. Sí, ¿por qué recomendamos Pexel siempre? Porque en casi todos los sitios de imágenes de archivo tenemos que revisar, aunque sean para usarlas gratis, si tienen que ser con atribución o no. En Pexels te aseguran que todas las imágenes son de licencia sin atribución. Todos los vídeos y todas las fotos de Pexels tienen súper buena calidad y no necesito atribuir al autor. Puedo hacerlo como detalle, como generosidad, como política profesional, porque está bien a la gente atribuir su trabajo, pero en Pexels no es obligatorio. Y luego, bueno, de hecho, por aquí están para que les eche un vistacillo y vamos a pasar así rápido que nos dé tiempo. Por aquí. Editores de vídeo, que nos preguntabais antes sobre los editores de vídeo. Ay, a ver que se me ha ido todo esto. He perdido el chat. Un segundito. Vale. Aquí hay varios editores de vídeo, ¿vale? Que además están súper estudiados todos por Ana, que es nuestra tech, ya lo sabéis. Entonces, ¿qué te permiten? Pues te suelen permitir todos cortar el vídeo, la mayoría, pues
poner, bueno, todos, cortar el vídeo y añadir música y meter a veces fotos y demás, eso te lo van a dejar hacer todos, todos. Entonces, luego muchos, aparte de estos, tenéis que ver, tenéis que tener cuidado con la marca de agua. Porque sí, sí. A veces todos los gratuitos luego te ponen una marquita de agua encima de todo el vídeo. Uh-huh. Entonces, hay alguno por aquí que os dice, pues mira, tipito, 4 proyectos gratis al mes. Sí, ¿vale? Tened cuidado porque, o sea, todos estos son que los hemos abierto, los hemos mirado, ha sido una currada para poder ver uh-huh. cuáles te meten la marca de agua y cuáles no. Tipito, a mí me parece que está muy fácil de usar y muy chulo, pero te mete la marca de agua. Que esto en las redes sociales, la verdad que no queda bonito una vez que subes un vídeo, ni vamos, en YouTube ya ni os lo contamos, o sea, ahí fatal. Pero en las redes, que son vídeos igual un poquito más cortitos o no tan currados, no queda bonito la marca de agua. O sea, porque además se te van los ojos, entonces no queda tan profesional, que me lío aquí. Si estás cuidando mucho tu imagen, tu estética, tu tono, todo, 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 y luego llegas en el vídeo, te pone la marca de agua ahí, es como, no, todo el trabajo que llevamos, de repente la marca del vídeo, de la aplicación que estás usando. Hay algunas que son, bueno, que pagarla tampoco es tanto, casi que viene mejor, pues bueno, pues te haces una suscripción o usas alguna otra que te deje exportar vídeos sin marca de agua, ¿no? Y luego, mira, aquí pone también la Wave, esta de aquí, bueno, que Wave tiene vídeos y audios de stock. Sí, Wave es una pasada porque si quieres pincha... Ah, no, tú no tienes cuenta en Wave, entonces será un rollo. Pero en Wave es lo más parecido a Adobe Spark. Adobe Spark es de pago. Bueno, Adobe Spark es gratis también. Adobe Spark, si lo tienes de pago, te hace como un configurador mágico de tu marca y ya te saca vídeos con tu marca gráfica aplicada y te saca como vídeos de marca. Va muy bien, está muy chula. Pero en la versión gratuita funciona también muy bien. Es como el Canva de Adobe y tienes todos los formatos y tienes un montón de plantillas. Y Wave es lo mismo, pero con vídeo para redes sociales. Funciona muy bien y está directamente vinculado con vídeos y audios de stock, al igual que Canva y al igual que Adobe Spark. Esto es genial. Vale. Yo lo igual con estos. Listos. Aquí tenemos, bueno, pues más editores de vídeos que tenemos por aquí. A ver, un momentillo, que se me ha desconfigurado esto de aquí. ¿Qué voy a echar? Y bueno, Headliner, yo creo que sí que nos podemos meter a verlo porque es del que más hemos hablado y merece un montón la pena. Mira. Headliner ofrece distintas posibilidades en móvil que en web. En web, la parte del subtitulado, o sea, perdón, en móvil, la parte del subtitulado automático no la ofrece. Perdón. Si quieres me meto yo con mi cuenta, pero vamos a ver si ahora me va bien la cobertura. Pero como además tengo ejemplos de enseñar en clase y todo, podemos verlo. A ver, he dejado ya de compartir. Sí, voy yo a compartir. Ana Morales dice, habéis pasado muy rápido lo del Canva. Ah, es que, bueno, de Canva hay varios talleres en Zaragoza Activa, no sé si hay alguno ya grabado. Sí. Creo que sí, que te explican a usar Canva, por eso al final nosotras, bueno, no hablamos de Canva, sino de gráficos en audiovisuales. De Canva, si quieren, tienen un taller inicial y otro un poquito más avanzado grabado ya en el canal. Que están súper bien. Sí, que ahí ya te pueden explicar todo. Que además lo recomendamos un montón, o sea, Canva, la verdad. Que no nos metemos por no pisar contenidos de otros talleres. Siendo que le tenéis ahí en otros talleres la información, podéis echarles un vistacillo por ahí. Así nos metemos en tu... Bueno, Headliner, cuando entramos, estamos aquí con mi cuenta, te ofrece Audiogram Wizard, que es lo que os decía, convierte clips de audios en vídeos cortos con una onda, con una forma de onda para compartir en social. Este te hace onditas, te hace un vídeo de ondita a partir de un audio de un podcast. Episodio entero. Convierte hasta 2 horas de audio en un vídeo para YouTube, Vimeo, etc. O sea, si tenéis un podcast, Headliner lo vais a amar porque podréis compartir vuestro podcast en YouTube.
Transcripción de audio es lo que nosotras usamos mucho para transcribir automáticamente nuestros, nuestros vídeos para sacar subtítulos automáticos, porque también tiene presets gráficos muy chulos. Y podcast autovideo ya es como, o sea, le metes el podcast, creo que por link, y ya te lo saca todo, todo mágicamente. Yo la que más uso personalmente es esta, porque podcast todavía no tenemos, nos gustaría, nos encantaría, porque ya veis que ahora después de estos chorras, es que realmente estas clases muchas veces, porque nos curramos la presentación para que con apoyo visual sea mejor de entender y de ver todo, pero hay veces que estas clases nos escuchas en plan podcast y ya te enteras, ¿no? Totalmente. Vamos a ver aquí directamente si yo quisiera hacer una transcripción automática de un vídeo, pincharía y me pregunta, ¿tu vídeo cómo va a ser? ¿Landscape, cuadrado o en vertical? Y ya podrías, pincharía, le diría siguiente y subiría el vídeo. Como yo ya tengo vídeos de ejemplo subido, me voy a ir a proyectos. A ver el último que hice. Chan, chan. Este me grabé yo en directo en una clase y lo locuté. Espera, voy a coger este que está en horizontal, que es el mismo, sin comprimir. Y si quitamos esto, delete, esto es como se me aparece mi vídeo. O sea, cuando yo le meto el vídeo y le digo transcríbelo, le tengo que decir el idioma, eso sí, y me aparece esto. Aquí tengo los subtítulos, me los previsualiza y aquí puedo repasar si están bien dichos. Si le doy aquí al play, me reproduce el trocito al que se corresponde. Además, tiene en cuenta los estándares internacionales de subtitulados y no te hace líneas muy largas de subtítulos y te los coloca automáticamente. Si yo reprodujera ahora este vídeo, tengo ya los subtítulos que los veo automáticamente. Pero otro potencial que tiene, como nos deja animar, o sea, nos deja trabajar muy bien con el texto, este programita. Yo además le puedo añadir titulares. O puedo que este subtítulo, ¿os acordáis que había vídeos que teníamos en los subtítulos, que había palabras destacadas o subtítulos más en grande? Por ejemplo, si yo digo aquí el ejemplo para poder enseñar en la clase de hoy. Si le aprieto este botón, me lo bajo a la línea del tiempo. ¿Veis? Copy to timeline. No sé si me lo ha copiado. Creo que como estaba más atrás. No me lo ha copiado. A ver, le doy. Ahora. Y me lo copia en donde toca. Y este, veis que me sale duplicado. Si le pincho encima, le puedo dar otro estilo. Tengo un montón de estilos distintos para darle. Le puedo dar de cita, de otro estilo de cita. Y luego me puedo, de título. Y me puedo luego guardar además o estilo de texto de social media. Puedo personalizarlo, puedo cambiarle la tipografía, puedo cambiarle las transiciones. Y luego además este estilo que yo creo, si lo cambio, me lo puedo guardar como predeterminado mío. Entonces digamos que nos deja editar muy, muy rápido. Entonces le doy a guardar. Y lo que sería este texto de este subtítulo, aquí estaría en grande y lo podría tener destacado con muy pocos clics. También le puedo decir que me baje todos a la línea de tiempo, todos los subtítulos. Puedo exportarlo con el mismo subtítulo o importar subtítulos de otro sitio. Puedo añadirle, creo que también, añadir track. Puedo añadir vídeo aquí encima para editar, aunque no es lo más cómodo, pero podría. Y creo que podría también añadir audio. O sea, Yo no la he explotado todo el potencial que tiene, pero a mí me parece, también podemos añadir fondos de color, animaciones de progreso, si queremos en el vídeo que se vea, marca de agua si pagas, pero para el tema de subtitulado, transcripción automática y luego darle estilo, un estilo de titulito y un estilo de final. Yo lo he usado mucho para generar cositas muy rápidas y que queden bien. Y luego, cuando lo tenemos, simplemente con pinchar aquí,
me genero otro formato, me lo copia y le digo mismo en vertical. Le doy al vertical, copia y me lo transforma a vertical. Ahora, aquí en concreto no sé por qué me lo chafa, porque yo otras veces he trabajado con esto y me lo hace súper bien y me deja el espacio, pero bueno, sería tocar un poquito y ver por qué me lo está chafando, que seguro que es porque yo he tocado alguna configuración para que me lo chafe, pero normal, no te lo chafa y el texto aquí lo adapta bastante bien y bueno, a mí me gusta mucho esta herramienta. ¿Por dónde estábamos? O volvemos a... Dejo compartir. Vamos. Te vuelvo a dejar a ti. Espera, que ahora comparto yo. Chicas, si yo tengo una pregunta. Sí. ¿Alguna aplicación para hacer animaciones a partir de diferentes fotos? ¿Una secuencia de fotos que se ve con música de fondo y demás? Sí, ahora vemos. Vale, ok. Gracias. Sí. A ver. Vamos por aquí. A ver. Bueno, con Wave, con las que hemos sacado al principio. Estas. O sea, con Wave, con Tipito, con Clipchamp, con Magisto, con Pautium, con todas esas puedes. Porque hay también plantillas dentro de esas aplicaciones para con foto y ya casi hecho. Y ahora os vamos a enseñar para móvil. A ver, estas son de aquí. Para móvil, un fold, tienes vídeos con maquetaciones predefinidas. InShot también está muy bien. Quick luego, también te deja. Pixa. Foodie también te deja. Sí. AZ Screen Recorder, para aparte de grabarte a ti, como te graba la pantalla también, que depende de lo que quieras mostrar, está muy bien también. Esa la hemos usado nosotras también bastante para enseñaros a hacer algunas cosillas. Ah, bueno, y para el mundo tutorial, que no he caído en la cuenta que no lo he puesto. Loom, para el mundo tutorial haciendo captura de pantalla. Claro, espera. ¿Enseño? Sí. ¿Enseño mi cuenta de Loom? Sí. Volvemos a cambiar el compartir. Vamos a... Sí, déjate vamos a marear. Tienes la cuenta ahí abierta y así. Sí. Eso es. Vamos a abrir Loom. Bueno, Loom no me hace falta ni abrirlo. Loom, tengo aquí instalado... Que si ahora abro Loom, veis todos mis vídeos y es un poco embarazoso, ¿no? En Loom aquí funciona muy bien con Chrome porque hay una extensión de Loom para Chrome. Entonces si yo pincho aquí, ya me va a decir, y también me lo puedo instalar en el ordenador. Con Loom yo puedo. Ah, mira, ahora no me deja abrirlo porque mi cámara está siendo usada para Zoom. Pero básicamente en Loom... Yo puedo decirle si quiero cámara y pantalla, si quiero cámara o si quiero solo pantalla. Es súper rápido. Te va a guardar los vídeos mientras los estás haciendo. Te los está guardando prácticamente en streaming y cuando terminas puedes compartir, puedes editar, puedes recortar. A ver si hay alguno aquí que se pueda enseñar. Por ejemplo, este lo hice para explicarle a una amiga y luego lo subí a YouTube, a mi YouTube. Cómo trabajar un currículum de educación. Yo este vídeo me lo grabé con Loom y ahora puedo irme a recortar y puedo recortar un trozo del vídeo que yo quiero quitar directamente y aquí le diría aceptar y me lo guardaría. Y sobre todo lo comparto con este link. Ya está subido a Loom, lo puedo compartir con un link. Me puedo crear carpetas que también comparto con un link. Es súper cómodo y además es muy cookie porque apareces en un círculo, te puedes hacer más grande, más pequeño. El taller de Zaragoza Activa de plataformas de pago. Está hecho con Loom y veréis que mi cara a veces está en un círculo grande, a veces en uno pequeño. Todo eso es con la cuenta gratis de Loom, que funciona súper bien. Luego las aplicaciones de móvil, si alguno usáis alguna aplicación que nosotras nos hemos nombrado, nos la podéis decir también, porque si no, en todos los talleres siempre a veces sale alguna u otra que soléis usar y que luego nosotras también pues investigamos un poquillo y podemos echaros un cable con eso también.
y apuntarlas para siguientes talleres y hablar de ella. O sea, si queréis decirnos alguna que no hayamos mencionado, que os guste mucho, que usáis o que os alucine, nos decís y la apuntamos. Puedes contar también. Lorena dice que usa InShot, entonces para editar el vídeo sí que es verdad que el formato, hay una pestañita que es como para recortar el vídeo, ¿no? Igual que vemos ahí el icono. Y ahí puedes cambiar el formato, si lo quieres en cuadrado, en rectangular, en horizontal, en vertical, hay varios formatos que te sirven. Y Jorge, ¿qué nos dice? Edición de vídeo, YouCut, súper sencilla. Pues está muy bien que sea sencillita, porque para muchas cosas a veces necesitamos algo que sea sencillo e intuitivo para poder apañarnos en un momento. O sea, que a veces no necesitamos programas súper, súper complicados para editar nuestros vídeos si estamos al principio y necesitamos pues algo rápido para coger el vídeo, cortar, editar y subir. Ah, mira, sí, este lo tengo yo también instalado. Con este he experimentado también, sí, sí, sí. Este es súper, súper sencillo también. Muy tipo también InShot. Mira, uno es más sencillo que InShot. Súper bien. También está Story Cutter también para cortar los vídeos de stories si te has pasado. Sí. Que ese lo he usado yo alguna vez así para probarlo. De estos, claro, tenemos una cantidad de aplicaciones nosotras ahí en el móvil. Ojo, por cierto, que InShot hay mucha gente que le deja la marca de agua. InShot te deja exportar sin marca de agua. Mirad en los ajustes porque la podéis quitar. Súper importante. Hablando de las marcas de agua. Y pregunta Chris si en estas también se pueden superponer textos o subtítulos. Chris, sí que se puede, pero te va a costar más trabajo que si lo subes a Headliner y dejas que te lo haga automáticamente. Y si lo subes a YouTube, YouTube directamente te puede generar subtítulos automáticos. Pregunta Lorena que cómo se hace lo de InShot. Pues estamos ya en hora, es lo malo. Busca a Lorena porque seguro que en internet tienes algún tutorial. Si no, ahora buscamos y como tenemos tu contacto en Instagram, te pasamos un tutorial que nosotras encontremos rápidamente, que igual nosotras lo encontramos antes, y te pasamos el link por Insta o por las redes. Sí, que así será más rápido. Si no, además ya nos pasamos y nos liamos aquí con ejemplos y con todo, y no puede ser. Vamos a despedirnos. Bueno, ya sabéis, además, si es que aquí nos conocéis todas, estamos en el correo hola@willoftiendas.es, nuestra web es willoftiendas.es y en Instagram somos willoftiendas.